Bueno, está aprendido. Sí, bueno, pues muy muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias a nuestros ponentes y comentaristas por estar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Eh, por mi parte, eh, yo estoy muy, muy, muy contento y honrado de estar aquí. Este, la verdad tenemos tanto ponentes como com comentaristas, eh, no solamente expertos, sino con una trayectoria verdaderamente destacable, destacar, muy destacada. Eh, es, además, creo yo, un evento que a mí cuando me invitaron, yo dije que todas las reformas deberían de tener un evento similar. Ahora que, que cierra el sexenio, deberían de organizarse seminarios, yo creo que de este tipo. Igual lo están haciendo y no me han invitado a los otros, pero, pero se me hizo una gran idea. Eh, esto va a seguir en los próximos años, pero se me hace muy correcto hacer un corte de caja. Lo están haciendo con estos seminarios, tocando, creo yo. Todos los temas centrales. El tema que nos toca hoy es dilemas de la gobernanza del sistema educativo. La idea es eh, tener una presentación. Vamos a tener dos ponentes que van a hacer una presentación de alrededor de 40 minutos eh, y posteriormente va a haber dos comentarios de dos comentaristas. Después vamos a tener un, un diálogo aquí arriba para arrancar. Para posteriormente involucrarlos a todos ustedes en un diálogo más amplio sobre este tema en particular. Eh, pues arranquemos, vamos a tener ahorita una. Bueno, antes de arrancar, les pediría a los, a los que participan aquí arriba, me han pedido, y creo que con razón, de que seamos estrictos en los tiempos, eh, para sobre todo tener eh, tiempo para dialogar con el público. Eh, creo que uno de los objetivos de este evento es precisamente tener ese diálogo y esa discusión. Entonces les pediría a todos ser relativamente este, eh, acotarnos dentro de lo posible a los, a los tiempos que nos han dado. Arrancamos, antes que, eh, eh, que pasarle la palabra a los ponentes, arrancamos con, con breves semblanzas de las personas que participan el día de hoy. Otto Granados Roldán. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Ciencia Política por el Colegio de México. Fue gobernador constitucional de Aguascalientes, oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto y embajador de México en Chile, entre otros cargos públicos. Actualmente es subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública. Mauricio Dávila Morlote. Es maestro en relaciones internacionales por la London School of Economics and Political Science. Fue secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Trabajó en la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, como oficial político de la División de las Américas del Departamento de Asuntos Políticos. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, entre otros importantes cargos. Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina del Secretario de Educación Pública. Gilberto Ramón Guevara Niebla. Ha realizado investigación educativa en instituciones académicas privadas y públicas. Se ha desempeñado como profesor de licenciatura y posgrado. Fue subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública. Director del Instituto Mexicano de Investigaciones Educativas. Director del Centro de Investigación Educativa y Actualización de Profesores AC, entre otros cargos. Es consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Carlos Ornelas Navarro. Es doctor en educación por la Universidad de Stanford. Sus intereses de investigación incluyen el estudio de reformas educativas en perspectiva comparada. Actualmente se desempeña como profesor de educación y comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana. Así arrancamos con la ponencia eh, que está a cargo de dos personas. Eh, creo que la van a hacer conjuntamente: eh, este, el subsecretario este, Otto Granados y Mauricio Dávila. Eh, muy bien, eh, estoy tomando el tiempo para que. Aquí en el INETO INE, es muy estricto, incluso los tiempos, así que trataré de, de ceñirme a, a eso y pido una cierta gracia si nos pasamos unos minutillos. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Nuevamente, mil gracias por esta eh, convocatoria a esta, la sexta mesa del, del seminario, que, como bien decía Javier, creo que nos permite hacer una reflexión sobre algunos de sus componentes, eh, dar un poco un, un informe sobre cómo vamos y también plantear interrogantes, dudas y desafíos para los próximos años. Mauricio Dávila y yo hemos preparado a la limón esta presentación con, con cinco temas en donde queremos abordar precisamente el que, por lo menos en mi opinión, y creo que la de mi colega Mauricio Dávila también, es quizás uno de los temas más um, difíciles de... de, de categorizar, de explicar qué tiene que ver con la gobernanza por la multiplicidad de actores y de factores que intervienen en ella, pero vamos a hacer un intento justamente de darle cierta racionalidad al respecto, empezando por una cierta tipología de las reformas educativas y de esta mexicana en particular. En segundo lugar, eh, tratar de contextualizar un poco los elementos básicos, digamos, que, que estaban o están en algunos de ellos todavía en torno al sistema educativo y dónde encaja la reforma educativa iniciada en 2013 dentro de ese contexto. Tercero, el, el, el abordar o el hacer una aproximación a una nueva gobernanza en el sistema educativo nacional, describir un poco lo que vemos nosotros como retos, como desafíos en siete casos de actores importantes en la gobernanza moderna y eficaz y dentro de ella algunos casos estatales muy particulares, pero muy reveladores e interesantes de... De compartir, de discutir y finalmente algunas reflexiones en esa, en esa dirección. En general, la literatura académica, hay muchos informes al respecto, libros, etcétera, nos dicen que hay, digamos, agrupándolas, como dos tipos de reformas educativas en el mundo la primera o las primeras de ellas que son las de acceso e ingreso en donde fundamentalmente se trata de satisfacer necesidades básicas de países digamos en, en, en las primeras etapas de su desarrollo donde es fundamentalmente están dirigidas fundamentalmente a tener la cobertura bastan presupuestos adecuados y una organización eficiente para tener avances notables normalmente distribuyen recursos económicos e insumos materiales de manera muy puntual Suelen, por la misma inercia que generan este tipo de procesos de reforma, eh, descartarse o posponerse eh, reformas o decisiones de fondo, porque es más práctico y eventualmente más estable el mantener acuerdos inerciales a lo largo de un horizonte de tiempo importante. Eh, tienen visibilidad concreta y positiva, como por ejemplo tiene que ver, pues, el levantar escuelas, construir eh, escuelas de este tipo. Recordemos que al final del día México hizo un gran esfuerzo de cobertura educativa a lo largo del siglo XX. Somos el quinto sistema educativo más grande del, del mundo y existe prácticamente un servicio educativo en cualquier rincón el más apartado de la geografía nacional. Pero ese esfuerzo de cobertura no necesariamente está o estuvo aparejado en nuestro caso y en otros. También, particularmente en América Latina, en la calidad. Eh, son además reformas que, eventualmente, dada esa, llamémosle, eh, inercia, en algunos casos cierta comodidad eh, de crecimiento, se reproducen a sí mismas y crean anticuerpos eficientes porque todos los agentes encuentran que hay una estabilidad, hay un cierto orden en ese proceso y al final crean incentivos, como ya dije, para cierta inercia en esa dirección. Las otras. Las llamadas un poco reformas de tipo sistémico o estructural son bastante más complejas desde el punto de vista técnico, institucional, político, eh, presupuestal, porque entre otras cosas introduce cambios relevantes en ecosistemas que de por sí son muy complejos, que están habituados a la estabilidad y que tienen roles o papeles asignados para los distintos agentes. Esos arreglos eh, políticos y demás... Que, que, que se habían ensamblado, digamos, en la primera parte del acceso, se ven alterados a consecuencia de la reforma misma, impacta intereses, mueve intereses, en algunos casos afecta intereses ciertamente en ese, en ese sentido y genera, desde luego... Varían la dimensión, la naturaleza, etcétera, tensiones y conflictos de corto plazo, pero que son más o menos eh, habituales en este, proceso, en este tipo de reformas educativas, que, pero que ofrecen, a pesar de ellos, resultados a, a largo plazo eh, y presentan desafíos de sinergia y coordinación, como en una lógica de presión y apoyo entre agencias públicas y lógicas diversas. Cuando uno ve, por ejemplo, el caso de la mexicana o el caso de muchas otras en, en América Latina y quizás en otras partes, uno podría encontrarse con que hay lógicas diferentes que en algún momento se contraponen, colisionan entre sí, y algunas de ellas que siendo en un principio como extremas o muy distintas, pueden llegar a coincidir en algún momento del proceso de instrumentación de la reforma. Podríamos decir que hay una lógica conceptual, normativa, como es el caso de la mexicana, hay una reforma constitucional, tres leyes reglamentarias al respecto, un diseño, una formulación de lo que se quiere lograr con la reforma educativa en primer lugar. En segundo lugar, una lógica, llamémosle burocrático administrativa, que no es fácil de mover en un sistema tan grande como lo acabamos de comentar, tal vez Gilberto Guevara se va a referir un poco a esa parte, pero es una lógica que puede o no coincidir con ese diseño conceptual. Una tercera, una lógica política, que a veces suele manifestarse en el sentido de que lo lo importante en procesos de reformas de este tipo es hacer prevalecer la estabilidad, que no pase nada, que no haya conflictos, que no haya marchas, que no haya manifestaciones. Mauricio Dávila tocará un poquito de eso, refiriéndose a cuatro estados en, en particular. Pero a veces esa lógica puede chocar con la lógica de la reforma misma a nivel estatal. Aquí hay un secretario por lo menos que yo estoy viendo, hay algún otro exsecretario. Eh, esas lógicas a veces incluso colisionan, incluso con la presupuestal, entre tres agentes importantes. El secretario de Educación Local, el secretario de Finanzas, pues que es el que maneja el presupuesto y esto requiere presupuestos, y, eh, y el secretario general de Gobierno, que lo que quiere es, digamos, que las cosas se mantengan tranquilas y estables en ese microcosmos a nivel y Estatal que, y que suele ser bastante complejo en ese sentido. Eh, y finalmente una lógica, llamémosle, mediática, social, en donde hay una legítima demanda por alcanzar resultados muy rápidos, y en procesos de este tipo son los resultados son casi por necesidad lentos. Uno podría decir, perfecto, estas cinco lógicas pueden funcionar de manera más o menos sinérgica. La verdad es que no. Muchos de ellos, insisto, a veces la lógica estrictamente mediática, social, de presión ciudadana, que tiene una dinámica eh, distinta y opuesta a la de la lógica del mantenimiento de los intereses creados, puede en algún momento un proceso de este tipo coincidir justamente con resultados contraproducentes para la propia reforma. En el caso de la reforma educativa mexicana, Quizás podríamos encontrar dos momentos, digamos, el contexto previo en el cual había un equilibrio político y corporativo muy eficiente para los distintos agentes, cada cual tenía su rol asignado, un arreglo político funcional ciertamente que incluyó en alguna época una lógica corporativa, partidista, política, contra resultados educativos disfuncionales que si bien no se notaron en las primeras décadas de crecimiento cuantitativo de la reforma, sí empezaron a ser advertidas cuando México da un poco un cambio a su fisonomía económica, la apertura, la expansión de sectores más complejos, diversificados y sofisticados de la economía, que empezaron a hacer notar que teníamos ya un avance muy importante en materia de cobertura, pero que teníamos problemas serios en materia de calidad. Un sistema clientelar y opaco, como lo contamos aquí justamente en la primera mesa cuando hablamos del servicio profesional docente, una deficiente arquitectura administrativa. Tecnológica, presupuestal y de gestión, que parece que es un tema al cual le hacemos menos caso, nos concentramos más en los temas pedagógicos, evaluaciones, etcétera, pero esa arquitectura en algunos procesos y en algunos momentos puede generar cuellos de botella importantísimos para el cumplimiento de los resultados ofrecidos en un proceso de este tipo y tiene que ver con lo administrativo, con lo tecnológico. Hay 27 sistemas, 27. Eh, sistemas educativos estatales en el país cuya, eh, cuyas plataformas tecnológicas, por ejemplo, para manejar asignaciones de plazas derivadas de la reforma, etcétera, eh, fueron hechos eh, hace más de 20 años, o sea, a finales del siglo pasado. Y eso, en materia tecnológica, es realmente una eternidad. Acuerdos inerciales y escasa visibilidad pública una descentralización heterogénea y una distribución de responsabilidades difusas y obsoletas que se nota mucho cuando uno analiza el horizonte de los 23 años de la descentralización para acá. Y finalmente, un componente importantísimo, esta colonización, el término fue acuñado por Carlos Ornelas, del sistema educativo nacional y estatal. Por lo tanto, entonces, en, en ese contexto o en estos elementos que ilustran eventualmente este contexto, se produce un poco el contexto de la reforma educativa actual, en la cual, digamos, hay como tres eh, ideas o tres conceptos que ayudan a explicarla. Primero, transita de una reforma de acceso, el sistema creció enormemente, hoy tenemos... Prácticamente 260 mil escuelas en todo el país, 36 millones de alumnos de todos los niveles. Segundo, una instrumentación sistémica, en donde no solamente se trata de un solo proceso, pongamos por caso la evaluación docente, sino que hay varios más que funcionan e interactúan más o menos al mismo tiempo o de manera secuenciada, y finalmente componentes múltiples y alineados. Hicimos, tomando una metodología. Eh, elaborada por, por académicos, un esfuerzo de darle una representación gráfica a estos distintos componentes de la reforma. No les pido, por supuesto, que vean todos los cajoncitos que están ahí señalados, pero en todos ellos, si los viéramos ya después, en otro momento con más cuidado, ustedes van a encontrar que en cada uno de estos hay un proceso de la reforma educativa en marcha unos con más avance, otros con menos, unos de cierto tipo, otros de otro, etcétera, etcétera. Pero todos confluyen en dos grandes pilares que al final del día este mapa, esta representación gráfica, trata de desplegarse en los dos elementos que nos parecen fundamentales de esta reforma, que es el incremento en los aprendizajes de los estudiantes y sus logros educativos, y segundo, la mejoría en la calidad de servicios de la educación pública obligatoria. Si ustedes me preguntaran a mediano plazo, pongamos 10 años o 15 años, ¿qué otro componente nos estaría faltando? Habrá que ver en ese momento eh, cuál fue el impacto en la movilidad social y económica de quienes vivieron o empezaron eh, su ciclo, sus trayectorias formativas en el contexto de una reforma de esta eh, naturaleza. Por lo tanto, en un sistema de este tipo, con estos componentes, con esa representación gráfica que acabo de mostrar, evidentemente la gobernanza es diferente. Es decir, la gobernanza al final del día se centra en un nuevo modo de gestionar las políticas públicas en entornos que ya se volvieron muy complejos, muy cambiantes, muy plurales, muy heterogéneos, muy asimétricos, unos y otros. Y por lo tanto, en la reforma educativa y en el nuevo modelo en particular, por ejemplo, hay múltiples procesos, actores y componentes. Las autoridades municipales y estatales, los maestros, las organizaciones sindicales, eh, los consejos de participación social, las autoridades de evaluación, etcétera, etcétera, que evidentemente plant le plantean a la reforma la necesidad de construir gradualmente una noción distinta de gobernanza, ahora basada como en tres grandes pilares. El primero pasar de un modelo vertical, rígido y prescriptivo, que fue un poco el que se construyó a lo largo del siglo pasado, a otro que sea más horizontal, transversal, más participativo, basado en elementos de cooperación, de colaboración y de creación de incentivos positivos para el conjunto de actores que participan en esta reforma. Segundo, el aumento de recursos, de capacidades y de niveles de institucionalidad. Cuando uno mira, por ejemplo, la situación de los estados o de la propia Autoridad Educativa Federal, uno encuentra... Eh, digamos, posibilidades o asimetrías o heterogeneidades de recursos, de capacidades, no solo las tecnológicas, que ya mencioné muy rápidamente, sino de recursos humanos, de recursos administrativos, de recursos presupuestales, etcétera, etcétera. Y tercero, que todo esto vaya enfocado no a los medios que plantea la reforma, como las evaluaciones, sino a los fines que tienen que ver con los logros de aprendizaje y la propia calidad educativa. Si pudiéramos definir, digamos, como seis actores principales y uno más que sin ser necesariamente parte de esta gobernanza cuenta también para este proceso, podríamos hablar de que tenemos las esferas de gobierno, por supuesto el Sistema Nacional de Evaluación Educativa encabezado por el Instituto, los padres de familia y las organizaciones civiles, eh, los administradores de todo tipo, burocracias medias, altas, eh, federales y estatales. El magisterio y la representación sindical o representaciones sindicales. Recuerden que en media superior hay una enorme variedad de, de sindicatos. Nomás Tabasco tiene 33 sindicatos estatales relacionados con la educación. Y a veces hay, por ejemplo, con Aleps que tienen dos sindicatos o hasta tres. Entonces, eh, eh, es, un, es un, eh, un grupo de actores muy importante. Y por supuesto, los poderes legislativos, no solamente el federal, sino también el estatal. Déjenme pasar rápidamente revista a estos seis principales y luego un séptimo que sí me parece relevante. El primero son las esferas de gobierno. En un sistema, en un país como el nuestro, cada vez más heterogéneo, más asimétrico, más diverso. Dije aquí en la primera mesa que había ya en la práctica muchos méxicos y los hay realmente. La, el alinear digamos, el conjuntar esfuerzos con las autoridades estatales por lo pronto y quizás el día de mañana con las autoridades municipales va a ser decisivo para una instrumentación eficaz de la propia reforma. Tener claridad en las facultades y atribuciones normativas, perdón. Eh, tener claridad en las facultades y atribuciones normativas y operativas en los estados, que suelen ser muy distintas en muchas ocasiones. Eh, el, el construir nuevos espacios consultivos eh, y vinculantes ahora, como por ejemplo dos de los que vamos a hablar un poquito más adelante, o por lo menos de uno de ellos. Actualmente tenemos la Conferencia Nacional de Autoridades Educativas, una, un órgano de consulta, de diálogo que se creó hace ya varios años, y nos parece que quizás ha llegado el momento de revisar un esquema de ese tipo para dotarlo de nuevos espacios que sean vinculantes ahora o a futuro. En, muchas, en muchos estados o en algunos estados están sucediendo prácticas innovadoras y de lo más interesantes respecto de distintas cosas en materia educativa. Entonces la posibilidad de crear un esquema nuevo de interacción, coordinación, colaboración y cooperación nos parece que es en este momento un, eh, un, una, un área de oportunidad realmente importante el incremento de capacidades diversas en la esfera estatal, eh, que ya he mencionado, una mayor participación municipal. Me detengo medio segundo en esto. Hasta ahora los municipios prácticamente se han mantenido distantes un poco de los procesos educativos de fondo. Cuando más llegan algunos de los elementos así a involucrarse en programas de becas a proveer en ocasiones algún tipo de personal administrativo en las escuelas, por ejemplo, intendentes, este tipo de cosas, pero podríamos afirmar casi en general que los municipios mexicanos no participan en el proceso educativo. Y hay muchos de ellos que ya tienen capacidades robustas, algunas capitales o casi todas las capitales estatales, pero aún ciudades que no son capitales, como por ejemplo León, cuya economía, población es mucho más grande que la de Guanajuato o Tijuana, por ejemplo, eh, o Juárez, en Chihuahua, varios de estos que nos parece que podrían ser actores interesantes, importantes, que aportaran a un proceso de esta naturaleza. Y luego el alineamiento efectivo de acciones y el cumplimiento de la ley en materia, por ejemplo, del servicio profesional docente. Aquí comentamos, no me voy a detener en eso en la primera sesión, los eh, retos que estamos enfrentando en alinear correctamente los distintos procesos, no solamente de ingreso al servicio profesional docente por la vía de los concursos públicos y abiertos de oposición, sino el impacto en la asignación de plazas de acuerdo con lo que dice la ley y de acuerdo con los puntajes que obtiene cada quien en las mismas, eh, el alineamiento con todo el tema de las vacancias. Que existen en los Estados, que genera cierta, ciertas diferencias con frecuencia entre los Estados y la Federación por el ocupamiento o el aprovechamiento de esas vacancias, etcétera, etcétera. Eh, hicimos un ejercicio, o estamos haciendo un ejercicio. Eh, importante en el cual pudiéramos más o menos cuadrar elementos eh, razonablemente medibles de, la, de esa heterogeneidad en este, en, este, en este primer factor de gobernanza que son los eh, sistemas educativos estatales. Entonces, tomamos en consideración 14 indicadores, a cada uno le dimos una cierta ponderación a partir de tres de, de, de cinco, digamos, grupos, el tamaño de los sistemas educativos, números de escuelas, alumnos, docentes, etcétera, monto de gasto educativo federal. Segundo, las complejidades de la gestión y de la administración, como la proporción de servicios que tiene un Estado X o Z en zonas rurales, cuántas zonas escolares tiene, cuánto personal tiene en cada una de ellas, y luego aquellas que tienen localidades menores a 2.500 habitantes. Este factor, por ejemplo, es tremendamente eh, crítico para poder... Eh, prestar servicios cada vez de más alta calidad por la enorme disparidad que tenemos entre el número de escuelas. Por ejemplo, en educación básica, pongamos primaria, tenemos, eh, no sé, 90 mil escuelas aproximadamente, pero de ellas, el 87, en, el, en la mitad de ellas, o la mitad de ellas está el 87% de la población escolar, y en la otra mitad, apenas el 13%. Evidentemente, este es un esquema que tiene que ser. Eh, revisado para poderle prestar a las pequeñas escuelitas que tienen 10, 12 alumnos en comunidades apartadas un servicio realmente de buena calidad y que sea factible desde todos los puntos de vista. El tercer grupo de componentes, la eficiencia educativa. Porcentajes de eficiencia terminal, absorción, abandono escolar, etcétera. Y luego dos, como muy transversales, del contexto político-magisterial en cada uno de ellos. Y finalmente, el personal adscrito a los ADGs, o sea, a las oficinas administrativas. Con esta información y la ponderación de esos 14 eh, indicadores que acabo de mencionar, los agrupamos como en tres tamaños eh, de, de estados. Digamos, el grupo uno, los más pequeños, Aguascalientes, Tlaxcala, Morelos, etcétera que pesan, digamos, menos del 2% en el total nacional, el grupo 2 entre el 2 y 3%, y el grupo de los estados grandes que representan más del 3% del total nacional. Este es un solo ejemplo, los tenemos por supuesto para todo el país, que nos permite medir, pongamos por caso Nuevo León, que está aquí el secretario, su tamaño promedio ponderado a nivel nacional, Nuevo León representaría el 3.79%, una complejidad de 2.84%, una media de eficiencia escolar del 74%, eh, por ciento, un contexto político en donde puede haber eh, secciones federales y estatales, lo cual es un elemento muy importante de gobernabilidad, de eficiencia, etcétera, en el sistema educativo estatal. Y luego en las columnas de la derecha, un dato que es muy relevante, lo voy un poco a usar al, hacia el final de la presentación, que es saber cuántos empleados, cuánto, cuál es el personal que tiene una Secretaría de Educación tipo desde el secretario hasta abajo y cuántos de ellos ocupan o tienen plazas docentes. ¿Por qué es importante? Primero porque, porque nos gustaría, de común acuerdo con los estados, esto ya lo empezamos a discutir con ellos, el poder llegar a una relación más o menos adecuada, eficiente, del tamaño que debiera tener una Secretaría de Educación local dependiendo de estos componentes y dentro de esa Secretaría... ¿Qué porcentaje debieran ser efectivamente maestros o que tienen una plaza docente? Porque es un personal especializado que ayuda al cumplimiento de las funciones educativas. En algunos casos esa relación es muy eficiente. No sé, digamos, Guanajuato tiene 657 en total y solo 11 personas con plaza docente. Pero hay otros, por ejemplo, el Estado de México, que tiene 3.495 en su Secretaría, y nomás federalizado, en su Secretaría de Educación, de los cuales más de 2.000 es personal con plaza docente. La pregunta ahí, o es un poco parte del ejercicio de diálogo con los estados, es si parte de ellos no debieran ser devueltos a las escuelas, o algunos de ellos que eventualmente puedan estar sujetos a los procesos del servicio profesional docente, o algunos más que tienen una plaza docente, pero que nunca fueron docentes. Una secretaria que se le dio una plaza docente en los años 70 o en los años 60 o en los años 80, pues porque era la plaza que había. Evidentemente no es un docente y por lo tanto hay que hacer un proceso de regularización para que lo administrativo sea administrativo, lo docente, docente, etcétera, etcétera. Esto nos llevó, esta fue, este esfuerzo fue la consecuencia de un proceso innovador que introdujo el secretario Nuño, que fue decir, a ver, eh, a veces da la impresión, decía el secretario, de que entre la SEP y los gobiernos estatales en la parte educativa tenemos una relación como muy eh, poco eficiente, muy distante, entonces… Dentro del marco de Conago, el secretario planteó, vamos a agruparlos en cinco regiones, que es más o menos una eh, clasificación que tiene la propia Conago, que nos permitiera, uno, hacer reuniones periódicas entre la CEP y los gobiernos estatales al más alto nivel, o sea, que fuera el secretario, el titular de la Autoridad Educativa Federal y, por supuesto, los gobernadores. Segundo, una, un diálogo, una discusión y un seguimiento a los avances y retos del sector educativo. Tercero, establecer de manera coordinada indicadores, metas. El cuarto, analizar problemáticas de tipo regional. Y quinto, intercambiar buenas prácticas. Que yo lo diga o que lo diga Mauricio, pues a lo mejor no tiene mucho chiste, pero que hay testigos de calidad de la riqueza que esas reuniones han proporcionado. Primero, porque evidentemente se notan, no voy a decir nombres, desde luego, quiénes de los, de los eh, gobernadores están más involucrados con el tema educativo, con la reforma educativa, y quiénes no. Alguno que otro de ellos está en la luna en muchos de estos temas. Y, y también la evidencia nos muestra, y les ruego que, que, que vean, por ejemplo, este informe reciente que hizo la Fundación Santillana y el Diálogo Interamericano, que se llama Construyendo una educación de calidad, un pacto con el futuro de América Latina, que demuestra en su último o penúltimo capítulo cómo el involucramiento de alto nivel político es crítico, es muy importante para el éxito de las reformas educativas mismas. Dentro de este esquema, digamos que lo mapea de manera general, uno se pregunta, y podríamos preguntarnos, cuál ha sido un poco el caso de los cuatro estados que históricamente, al menos desde el 79 u 80 para acá, han mostrado, digamos, una situación compleja, conflictiva desde el punto de vista político, etcétera, etcétera, que son los casos de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. A esta, esta parte mi colega Mauricio Dávila nos la va a comentar. Muchas gracias, Otto, y reitero el agradecimiento a las autoridades del INE por la invitación, por consejeros, y desde luego a la mesa. Es un honor estar aquí, el auditorio también un saludo. Eh, pues, en efecto, eh, cuando hablamos de la regionalización, tenemos cuatro estados de especial atención: eh, Chiapas, eh, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Que en el mapa que se les mostró cubren las eh, zonas del sureste y el occidente. Eh, yo, para, para, para iniciar la, la reflexión, quisiera regresar un, un segundo al tema de los conceptos. Eh, cuando, cuando hablamos de gobernanza o incluso de, de gobernabilidad en estos estados, se oye mucho el, eh, esta frase de: bueno, gober, ¿Gobernabilidad para qué? Pues, pues para que haya paz, eh, y muchas veces se le agrega el para que haya paz en las calles, eh, tranquilidad. Y esta concepción, que desde luego no es, no es, eh, nadie se podría oponer a ella, eh, no está mal, todos buscamos que haya calma, eh, de pronto te puede eh, llevar a una ruta eh, pues de cierta pasividad eh, en la implementación de. De las políticas públicas, en este caso la política educativa. El secretario Aureliano Nuño ha marcado contra un contraste con esta, con esta visión y lo que se ha buscado es eh, trabajar en un esfuerzo coordinado para fortalecer, apuntalar las capacidades institucionales en los estados a fin de eh, gestionar eh, de una mejor manera. Eh, y administrar el servicio educativo en estos estados eh, pues es, es una distinción vamos a decir eh, cualitativa que de entrada pues nos, nos da nuestras principales coorden coordenadas de arranque como bien dice ahí eh, bueno pues esto no solo es una convicción de, 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 de la secretaría los funcionarios en la eh, que, que, que participamos en ella. Al final del día es un mandato constitucional, este, que los estudiantes cuenten con una educación de calidad. Y para ello, como ya lo dije, eh, pues tenemos el, esta vocación de eh, trabajar de manera coordinada con los distintos niveles de gobierno y acompañarnos en contexto colaborativo con los distintos grupos de interés. Ahora, dos hablamos de, del concepto, dos premisas de trabajo. La primera, eh, igualmente, eh, cuando, cuando nos aproximamos al trabajo con, con los estados, las entidades que hemos mencionado, eh, estamos eh, nuestra focalización es que la, gober la gobernanza parte de lo local. Desde luego están presentes es las actividades que se, ahí se realizan, lo vemos todos los días en el ámbito nacional, pero el giro que hemos querido dar es que el trabajo se da en lo local, ¿no? en lo, lo estatal. Eso nos permite hacer la diferenciación necesaria para encontrar las diferencias dentro de, la, de, de, de lo que es que comparte como zona, pero pues que hay claras eh, diferencias. Y la segunda, pues es algo que aquí sonará este, casi casi un, un, un lugar común, pero que tiene mucho fondo desde mi punto de vista, y es que la gobernanza debe tener como meta principal el interés superior de las niñas, la, la gobernanza del sistema educativo. Como, como había dicho al, al inicio, esta idea de que haya paz o calmen las calles, este, de pronto deja fuera eh, pues al principal eh, este, de destinatario de nuestra, de nuestra misión, pues, que es la, la infancia. Y de ello, bueno, hay prueba en, 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 incluso en muchos documentos de trabajo de, de, de otras épocas. Entonces, rescatar esta, este, este, esta concepción de, de tener como meta principal el interés superior de la niñez. Entonces, tenemos pues, el concepto, de la las premisas, eh, eso son nuestras principales coordenadas y desde luego pues a, a raíz de la reforma pues tenemos nuestra agenda. Esta agenda se ha estudiado a fondo en, en este espacio y, y no voy a entrar con mucho detalle, son aquí presento siete ejes y este, prioridades que, que, que se ha establecido en esta administración, eh, y eh, donde rescato pues, la necesidad nuevamente de contar con esa capacidad en los distintos niveles este, de gobierno, pues para poder eh, implementarlos, desahogarlos. Eh, solamente rescato algunos, el, en el caso de Escuela al Centro, en, los cuatro, en las cuatro entidades que, que mencioné. Bueno, pues ha tenido un avance este, significativo de, de, de ingreso a la escuela de alrededor de 2500 millones de pesos por el concepto de escuelas de tiempo completo y el programa de la reforma educativa en cuestión de infraestructura escolar que ahora ah, se ha mencionado mucho a raíz del sismo bueno se ha, se ha eh, bajado 4.300 millones de pesos en el tema del desarrollo profesional docente, un dato este, pues, que para nosotros es, es significativo, el, el nivel de participación reciente en las últimas evaluaciones de desempeño, de un eh, de porcentaje superior al 90%, y que eh, suma en las cuatro entidades casi 100.000 este, participantes en las cuatro vertientes de, de evaluación. Y bueno, así podemos continuar refiriéndonos a los foros de consulta que se realizaron en estas entidades para moldear y conformar el nuevo modelo educativo, temas de equidad e inclusión, educación dual, y por último, en el caso de la reforma educativa, como a través del FONE y trabajos de bancarización en la, en la región, pues incluso se ha mejorado este, la relación precisamente entre el empleador y el magisterio en el tema de pago. Esto es verdaderamente una revisión, pues muy rápida de cómo se ha ido avanzando en, en los estados y este, esta otra lámina pues es el otro lado de la moneda que es eh, que muchas veces nos llama la atención y aquí eh, les marco el contraste de la evolución reciente de, de las movilizaciones magisteriales en estas entidades. Aquí la comparación desde el periodo de mayo-septiembre de 2016 a mayo-septiembre de 2017, los periodos de mayor agitación histórica, pues con reducciones importantes en la misma. Desde luego, pues esto es un periodo corto. Eh, de tiempo habría en todo caso que hacer una revisión quizás más amplia para saber qué tanto se, esto se puede conformar en una tendencia. pero la tesis con la que parto es que eh, pues la reforma educativa marca un cambio eh, estructural en las relaciones de poder entre la autoridad en sus distintos niveles y el magisterio disidente. Y aquí vemos pues, cómo ese, ese cambio en las relaciones de poder, en control de recursos significativos, pues tiene al final del día un impacto en la calle. Eh, quizás el caso más ilustrativo es el de el de Oaxaca, muy presente, pues, incluso en estos días. Eh, y en, este, pues, en esta historia, el, tal vez el hecho más eh, simbólico de, de recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa pues es el decreto de, de recuperación del Yepo del 20 de julio de, de 2015 estamos a un poco más de dos años y aquí les eh, pues les voy a eh, describir algunos de los principales pasos que se han dado en estos dos últimos años aquí interesante <laughs> Eh, pues han pasado dos administraciones este, en la Secretaría de Educación Pública y al, y al mismo tiempo dos administraciones estatales con dos titulares del YEPO distintos, a los que pues yo eh, quiero hacer un reconocimiento, Moisés Robles este, y Germán Cervantes, eh, funcionarios y exfuncionarios de la SEP pues, que con toda valentía y decisión han venido trabajando en estos ámbitos. Eh, pues uno eh, de los pasos iniciales y casi casi in, eh, paralelos al, al decreto que menciono es el, el control de, de las finanzas del, del IEPO, eh, que este, como todos sabemos en el pasado estaba imbrincado con, con la, la intervención de la sección 22 en Oaxaca, y lo mismo, pues el, el, las investigaciones financieras para congelar las cuentas bancarias irregulares de, de la misma. Igualmente, recuperación de equipo de trabajo, vehículos oficiales, equipo de oficina, eh, el fortalecimiento del capital humano de la institución, con una nueva imagen institucional y otros aspectos, pues, este, eh, vamos a decir, un poco más disruptivos, como la destitución de comisionados que actuaban como funcionarios del, del YEPO, este, y por el otro lado, de en el, en el ámbito de la construcción de capacidades, la contratación de personal de otros estados con experiencia en, en diferentes áreas. O sea que la colaboración no solo, no se, da, no solo se da de federación-estado, sino también de estado-estado, que este, resulta también interesante. Bueno, una eh, modificación en la estructura administrativa del IEPO, trabajo para hacer más eficientes los procesos de la institución y este lo recojo como un elemento muy importante porque partiendo de nuestra definición de qué eh, gobernanza en el sector educativo implica eh, tener un servicio eh, educativo que nos permita llevar la calidad a las escuelas, pues los procesos aquí son fundamentales, el rediseño de los mismos, y también es fundamental pues, para, para establecer una relación diferente con el magisterio en la medida que el yepo eh, brinda un mejor servicio al propio maestro, eh, pues la participación de terceros eh, termina siendo o redundante o accesoria. Ahí retiras un, un punto de, de control importante. Está un tema básico eh, que es el de la información, cómo la autoridad se hace de, de mejor, de información más oportuna y pertinente para conocer el, el sistema educativo en el estado. Y esto pues, pasa a través de la correa de transmisión de los supervisores y de los directivos. Eh, en ese mismo sentido, de, de, de esa correa de transmisión con directivos este, y docentes y supervisores, se pues, hace un trabajo para alcanzarlos con mejor información y mayor decisión, este, de forma tal que se puedan eh, eh, las decisiones de la autoridad irse implementando a nivel de escuela. Eh, los siguientes elementos hablan de eh, pues esa, ese trabajo para hacerse, de, de aliados en la causa, de tener un eh, trabajo colaborativo con otros actores y aquí en, el, en la misma eh, sintonía con lo que dijo Otto, pues, la importancia del trabajo con los presidentes municipales, representantes religiosos organizaciones de la sociedad civil y, y los grupos empresariales. Dejo al final el tema de los padres de familia, porque hasta hace este, buenas, o sea, pocas semanas se logró el, el establecimiento del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación y sus consejos distritales. Lo recojo como uno importante, eh, porque yo diría que por primera vez se le da una voz este, institucionalizada y y ordenada a este grupo tan importante y que, pues, como hemos visto estos días y seguramente lo veremos en las siguientes semanas, han presentado una voz este, importante eh, para recoger y reclamar los derechos de los alumnos. Aquí, algunos avances de los últimos dos años. Este, Tal como lo refiere las autoridades del YEPO y las instancias de las EP específicas. Nuevamente, la posibilidad de incrementar y, más bien, más que incrementar, ejercer a tiempo los recursos de los programas de escuelas de tiempo completo y de la reforma educativa, cosa que no veíamos en el pasado. Eh, resaltar el tema de, de trabajo para la bancarización de los maestros en el Estado y desde luego el lado, vamos a llamar, negativo de los descuentos aplicados este, en los últimos eh, años por eh, inasistencia. Un tema, eh, el que también pues, ha sido llamativo, es la, el avance de, de las distintas vertientes de la evaluación en el Estado. y Destac, destaco especialmente el trabajo que se ha hecho con los eh, eh, egresados normalistas. Eh, nuevamente eh, recojo el tema de la inversión en escuelas al 100, que se multiplicará en las próximas semanas y meses a raíz del sismo. Y por último, este trabajo que, que con el eh, liderazgo de fotogranados se ha hecho para la fiscalización y regularización de este, comisionados y distintas eh, asignaciones de plazas en la entidad. Y bueno, desde luego, todo esto no está ajeno a los retos, hay algunos muy concretos que, y casi casi de coyuntura, aquí en esta plática he querido salir y distanciarme un poco de la, de la misma, pero… Creo que hay tres este, que muy probablemente coincidirán con, con, pues con las conclusiones que se presenten en, en, la, en la etapa final, pero que en, en Oaxaca son evidentes. Uno inicial es el tema de la operación. S sigue existiendo una gran necesidad de desarrollar recursos humanos y capacidades de planeación y supervisión. En, en el IEPO y pues, las distintas instituciones involucradas. Tema fundamental: el trabajo con las cadenas de supervisión, eh, precisamente para llegar a, a las escuelas en una mejor, una mejor condición. Aquí, uno muy importante para el Estado y además, yo creo que lo comparten los, los otros que, que mencionábamos: es el tema de la regionalización. Estamos. Hablando de, de un estado con más de 400 municipios, ocho regiones, y hay necesidad de llevar una representación de la autoridad educativa a estos lugares. Hay un proyecto para que pueda haber una representación del, del YEPO al menos en cada una de estas regiones. Eso nos parece que ayuda a llevar el servicio a una mejor eh, con una mayor, mejor calidad y despresurizar la presión que tiene este, Oaxaca Capital este, por parte del magisterio. Eso implica además muchos costos para los maestros, este, hay satisfacción, eh, implica desde luego inasistencias y este, desgaste que es innecesario. Y finalmente el tema de la difusión, eh, se ha hecho un trabajo para, pues, contrarrestar eh, ciertos mitos que se han este, difundido de mala fe en diversos espacios en, en el Estado. Hay necesidad de seguir trabajando con padres de familia, con las autoridades municipales y demás, todos los actores que se han mencionado, eh, y este, el conocimiento eh, que existe en el lugar del nuevo modelo educativo. Ahora, eso es importante percepción pues muchas veces afecta la realidad pero partimos también de la base de que en la medida que va entrando la reforma y se van viendo los resultados pues eso es la mejor comunicación y, y por eso rescataba los los puntos eh, de avance pues muy concreto que, que, que mencioné anteriormente finalmente los temas de los la cuestión de los dilemas, del que desde luego eh, vamos podemos profundizar, está aquí rescato tres, el tema de coordinación, gobierno federal, gobierno estatal, cuál es el equilibrio de la participación del gobierno federal y el desarrollo de capacidades locales. Esto nos lleva a un segundo elemento de continuidad, ¿no? ¿en qué momento entras, en qué momento sales gradualmente de de una pues, participación en, en la entidad, eh, continuidad y constancia, yo diría, como hemos visto en los últimos do dos años ha habido importantes avances, pero pues, sabemos que esto es todavía una tarea incompleta, que tenemos que seguir este, impulsando pues, realmente todos como sociedad. Eh, y eh, finalmente, pues, no deje de estar presente temas de recursos en todos sentidos que no es el tema casi, casi este, esencial, pero que al final del día eh, sí es una limitante que debemos de tomar en, en consideración a la hora de este, combinar estos elementos. Con ello termino esta parte y te regreso la, la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Eh, el, sí, el otro componente centralísimo de, del proceso de, de construcción de esta nueva gobernanza, evidentemente tiene que ver con el Sistema Nacional de Evaluación Educativa coordinado por el INE. No me detendré, por supuesto, hubo una mesa específica ya sobre el tema y el todos conocen muy bien las atribuciones del Instituto, sino simplemente llamar la atención sobre tres elementos que en nuestra opinión son muy relevantes para la consolidación de este nuevo modelo de gobernanza. El primero tiene que ver con eh, aprovechar mucho más, con orientar mucho más la, los resultados y los eh, hallazgos de las evaluaciones y estudios hacia la construcción de decisiones de política pública cada vez más eficaces para la calidad educativa. Nos parece que hay ahí un, un elemento muy importante de aprovechamiento. Segundo, el cumplimiento y el seguimiento de los lineamientos y de las directrices que el propio instituto emite. Hemos tenido recientemente una reunión de la Conferencia Nacional, se habló de este tema, pero son evidentemente mapas de navegación que nos ayudan, que ayudan a la toma de decisiones cada vez más efectivas en esta materia. Y el tercero es el potenciar el mayor uso de los resultados. El Estado mexicano ha hecho una gran cantidad de, un esfuerzo muy importante de inversión en las distintas evaluaciones y nos parece que ahora tenemos que pasar a un aprovechamiento, una mayor potenciación del uso de sus resultados. El tercer elemento tiene que ver con el poder legislativo y yo puse aquí los poderes legislativos. Porque no se trata solamente de que el, 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 el Poder Legislativo Federal sea un espacio clave para esta gobernanza y consolidación de la reforma, en tanto es el generador o fue el generador de la reforma constitucional y las leyes reglamentarias, sino porque ahora constituyen un actor fundamental en el diálogo constante para la profundización de la reforma. Nos parece que, hay, eh, que es muy importante involucrar mucho más a los congresos locales y nos parece un elemento fundamental, en este caso particularmente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, su mayor involucramiento activo no solamente en la generación de leyes en este sentido, sino en una de sus atribuciones que son centrales, que es el tema de la progresi del presupuesto en términos de la progresiva transformación estructural de la educación. En este sentido... Hay como varios factores presupuestales que son críticos y varios supuestos. Primero, la necesidad de que una reforma de este tipo, que como lo demuestra en todo el mundo, son procesos de lenta maduración, tenga un soporte presupuestal adecuado a por lo menos un corto plazo del año 2030, para que, para que podamos, en efecto, estimar un monto máximo de recursos presupuestarios potencialmente disponibles y necesarios cada año, y determinar bajo un escenario conservador de crecimiento del PIB el presupuesto adicional que debería destinarse cada año para impulsar los principales procesos de la reforma educativa. Tomamos en consideración, por un lado, la dinámica demográfica, las proyecciones del CONAPO y también la matrícula pública por tipo y nivel educativo, educativo que nosotros hemos proyectado de aquí a ese, a ese año y un poco más de hecho, para tratar entonces de calcular y presupuestar cuánto cuesta, cuánto hay que invertir en los distintos componentes de la reforma, las escuelas. Todo el tema del servicio profesional docente, eh, los incentivos para quienes resultan buenos, destacados y demás, la instrumentación del nuevo modelo, planes y programas, libros de texto, etcétera. Todo eso cuesta dinero. Y hay, por lo tanto, para que sea sostenible y sólido el proceso, que presupuestarlo. Y consideramos tres escenarios para el crecimiento del gasto público en educación como porcentaje del PIB. Y en todo este proceso, la Cámara, por supuesto, el Ejecutivo Federal. Eh, pero la Cámara de Diputados tiene un papel central. Nada más para mostrarles rápidamente, el estudio es, el, el, el estudio es mucho más eh, completo, si supusiéramos, digamos, un estimado de crecimiento del PIB así más o menos inercial, pues de, que, que lo tenemos de 5.4 en gasto público, bueno, sería una opción. La segunda es que... Eh, si quisiéramos aumentar en ese sentido y habría que encontrar el espacio presupuestal para ello, debiéramos subir al 6.7% el PIB nacional el gasto público en educación y el optimista llegar al 8%, que es lo que dice la ley, o más. Este ejercicio es un ejercicio que requiere muy distintos componentes, pero hay uno central, que es el tener una planeación presupuestal, insisto, de corto, mediano plazo, en la cual tanto el Ejecutivo como la Cámara de Diputados tienen un papel central. El cuarto tiene que ver con el magisterio y con la representación sindical. Es verdad que este es un aspecto, un capítulo eh, sumamente controvertido hasta la fecha, pero evidentemente, y lo demuestran todas las... Eh Reformas educativas instrumentadas prácticamente en cualquier parte en América Latina, en España, en Portugal, eh, en Francia en alguna época, son un elemento fundamental que tiene, eh, con el que hay que contar y con el que hay que construir espacios de convergencia en la instrumentación de la propia reforma. ¿Para qué? Por una parte, desde luego, para el cumplimiento de su misión, para eso nacieron, que es la defensa de los derechos sindicales de los trabajadores, pero también para un mayor mucho mayor involucramiento en los temas sustantivos de la educación. El quinto tiene que ver con los padres de familia y las organizaciones civiles, donde hay todavía un camino importante por recorrer. Es verdad que la reforma del artículo 10 de la Ley General de Educación ya los reconoce a los consejos de participación como agentes activos del sistema educativo, pero ahora hay más cosas, por ejemplo, el tema de autonomía curricular para las escuelas. Por ejemplo, la inyección de recursos directos para las escuelas que se hace a través del programa de la reforma para las pequeñas reparaciones. Todos esos van a crear o a dotarla de, digamos, de de filo, de ciertos dientes a las organizaciones de padres de familia y a los consejos de participación para que tengan una, eh, un papel mucho más integrado en la comunidad escolar, más actividades, capacidades de, de decisión e influencia. El sexto tiene que ver con la administración del sistema educativo. Me referí al principio y dije que este es un tema que a veces hacemos un poquito a un lado, pero es toral, porque la administración del sistema educativo mexicano se ha vuelto muy compleja por muy diversas razones y su nivel de complejidad es realmente heterogéneo. Entonces, transitar o pasar de una arquitectura administrativa del siglo XX a una administración moderna propia de una reforma del siglo XXI es un proceso crítico, urgente y que tiene que ser construido de manera más acelerada. Nomás destaco tres componentes de este eh, mapa tan complejo que tiene que ver con la administración. El primero, la creación del FONE. Como ustedes recordarán, se introdujo eh, hace un eh, par de años para respetar los derechos adquiridos de los trabajadores federalizados, pero también para evitar procesos que venían llevándose a cabo desde 1993 aproximadamente, como la doble negociación eh, salarial, que en muchos casos eh, ha situado las finanzas estatales prácticamente en, prácticamente en una quiebra. Eh, técnica, segundo ordenar el número de, de plazas docentes federalizados y demás, ahora en el FONE ya el 80, gracias al FONE el 87% de los pagos de nómina se hacen mediante depósito electrónico lo cual permite un mucho mejor control del personal que está siendo efectivamente eh, paga eh, déjenme leer aquí okay. estoy como en las escuelas cuando yo era chico, cuando uno no quería que el maestro le preguntara se volteaba para otro lado entonces yo estaba volteando a ver si Javier no me veía, pero ya me mandó un recordatorio. El segundo componente es el CIGED. Aquí hablamos al principio de, esta, de este ciclo, de, de su construcción. Ciertamente ha sido más lenta, es un proceso muy complejo, pero hoy en 2017, como quiera que sea, ya tenemos un sistema más robusto de integración, acceso y disponibilidad de información. Hay una base de datos ya capturada de más de 33 millones de alumnos de educación básica de los últimos... Eh, siete años, ha logrado tener ya una interoperabilidad entre distintas fuentes de información como el FONE, con datos de 1.4 millones de docentes y personal de apoyo, y la estadística 911, que nos permitió hacer el proceso de corrección y regularización de, la, de las plazas, que el secretario presentó en el mes de julio, si mal no recuerdo. Eh, inició ya un proceso nacional de emisión de certificados electrónicos para Básica y para Medio Superior, que ma mañana va a ser, por cierto, premiado por Innovation Week Magazine. Eh, y para el ciclo escolar, con este proceso ya se expidieron 1.5 millones de certificados electrónicos. Aquí hay algunos comparativos de cómo lo teníamos el CIGED en 2015 y cómo lo tenemos en 2017 en cada uno de los rubros clave de operación del, del sistema. Ustedes recordarán que en julio pasado eh, el secretario hizo el anuncio de cómo habíamos ya hecho el proceso de ordenamiento, regularización y suspensión de pagos y o comisiones, usando precisamente la posibilidad de interoperabilidad entre el FONE, el CIGED y la 911 y nos permitió regularizar poco más de 44 mil plazas que suponen un mucho mejor uso de poco más de 5 mil millones de pesos en beneficio de las escuelas a las que les faltan personal docente y otras más. El otro, el tercer eh, componente, digamos, de este proceso de administración que apoya, que apuntala el sistema de gobernanza, es construir un sistema integral de gestión de personal que estimamos que en enero esté ya eh, en, en marcha y nos va a permitir que hoy... Digamos, la generación de pagos de más de un millón de trabajadores en los estados más la Ciudad de México, que hay que procesar, y hay que procesar, cuando decimos un millón de trabajadores, no es solamente eso, sino hay que procesar 500 diferentes tipos de plazas y 8 mil conceptos diferentes de ingresos y de prestaciones. Producto. De todo ese largo proceso del 93, 94 para acá que derivó de la doble negociación, de las asimetrías en las prestaciones, etcétera, etcétera, y esto cuesta una, una cantidad muy importante de dinero hace que la secretaría genere 242 nóminas mensuales o casi 3000 mil anuales porque en tal y cual estado hay eh, 68 prestaciones diversas, el bono para el Día de la Madre, el bono para ver la televisión y el, no sé, muchas de estas cosas eh, que, que generan, en efecto, costos ineficientes para el presupuesto público, para el presupuesto que paga el contribuyente. Eh, atender esta mitigación de alto riesgo en la parte tecnológica que ya eh, mencioné, automatizar componentes clave. Vamos a. Yo no diré que a perfeccionar, no quisiera ser tan... Eh, audaz y responsable un poco en decirlo pero nos va a permitir un nivel de precisión realmente robusto entre distintos componentes listas de prelación pagos de incentivos, promociones derivados de los procesos de evaluación docente que hoy en buena medida casi se ejecutan de manera manual y por supuesto un impacto en mucho mayor transparencia, velocidad y reducción eh, de costos. Aquí hay una representación de un poco este sistema, no lo, no lo detallo porque no quiero agotar más tiempo. Y finalmente... Otro elemento que no es parte en estricto sentido, por supuesto, de este proceso o de este modelo de nueva gobernanza, pero sí nos parece que es fundamental. Al final del día, la reforma está establecida en la Constitución y en sus leyes reglamentarias, y por supuesto, como es válido, y la Constitución da ese derecho a todas las y los mexicanos, hay eh, la posibilidad de recurrir al amparo, cosa que ha ocurrido en el caso de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Bueno, hasta la fecha, o sea, hasta el mes pasado, se han presentado 3.386 juicios de amparo contra la Ley General del Servicio Profesional Docente. De estos, 3.181, los tribunales federales lo, los han resuelto favorablemente para la Ley del Servicio Profesional Docente. En ocho casos se ha otorgado amparo, pero no contra la ley específicamente, sino contra actos de aplicación de la misma, en donde se concede el amparo para que ésta sea aplicada de manera correcta. Hay 197 casos pendientes de resolución, eh, buena parte de ellos presentados en el último trimestre, y ya hay, por parte de la Suprema Corte, seis jurisprudencias generadas y de observancia obligatoria. Lo que quiere decir que de total de estos juicios de amparo, el 99.75% han sido ganados en favor de la, eh, de la constitucionalidad de la ley del servicio profesional eh, docente. Y termino ahora. Además de las 13 interrogantes que Mauricio planteó, que me parecen muy pertinentes y, y es materia de una buena discusión, me gustaría simplemente terminar diciendo tres cosas. Primero, esta reforma educativa lo que hace es introducir cambios estructurales y sistémicos en favor de que no de esos procesos que acabamos de ver al final del día de tener mejores maestros mejores escuelas mejores alumnos y por supuesto mejores resultados todo esto no es en función de tales o cuales indicadores eh, digamos de procesos intermedios sino este es justamente el objetivo los objetivos de fondo segundo que la reforma involucra y debe involucrar más activa y positivamente a todos los actores del sistema educativo nacional. Y cambia numerosos procesos, sistemas, enfoques y componentes. Y aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo entre todos para que todos se sientan partícipes, involucrados en un proceso que al final es una construcción colectiva. El sostén, la sostenibilidad de la reforma, por supuesto, depende de su corpus constitucional y legal. Por supuesto, depende del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, dada su... Eh, carácter constitucional autónomo y transicional eh, de la de los poderes legislativos, pero Nada mejor para una reforma de este tipo que tenga niveles eh, elevados de participación y de consenso. Y tercero, que la reforma, esta reforma requiere desde luego un modelo de gobernanza distinto al que teníamos en el siglo pasado, eh, que sea más horizontal, participativo, participativo y basado en la colaboración, en la cooperación y en la generación de incentivos positivos para generar un nuevo modo de gestionar las políticas públicas. Como pueden ver ustedes, hay todavía un largo trabajo por recorrer, pero como decía don Artemio del Valle de Arispe, el presente aún no es historia y puede tener caminos más prometedores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, la idea es ahora dos eh, eh, comentarios a esta... Ponencia. Eh, primero, eh, Carlos, Carlos Ornelas, no sé si, si tú podrías hacernos tus comentarios sobre lo dicho. Sí. Muchas gracias, sí, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias por, uh, por la invitación a Eduardo, a Gilberto, que, que, que me invitaron a que viniera a hacer comentarios, y a, al subsecretario y a Mauricio. Y bueno, yo no conocía los, uh, es, es, la elaboración de estas, de estas ponencias, qué bueno que no me las enviaron porque me hubiera forzado a tomar notas y decir algo sistemático, así es que si la riego ya tengo disculpa porque no, no las conocía, pero está bien. Y, eh, y también que me hubiera quitado tiempo porque he estado muy ocupado con los detalles porque acabo de cerrar un libro sobre la reforma educativa esta que, que estamos viendo. Entonces, eso me... Por supuesto que esto lo digo para presumir. Voy a, voy a, a centrar mis comentarios en, en, cuatro, en cuatro puntos. Espero que, que Javier me diga eh, cuando me falten cinco minutos. Primero, la cuestión de los conceptos, de, de los conceptos que utiliza la Secretaría de Educación Pública. En todos sus documentos y en el lenguaje y en el discurso hay un maridaje más o menos interesante entre dos tendencias que vienen del exterior: la idea del Estado evaluador de que fue presentado desde los 80 por Goñi y que aquí el INE tiene tiene bastantes de estos instrumentos y por el otro la nueva gerencia pública de donde proviene buena parte de este lenguaje: gobernanza. Yo sostengo, y tengo a ciertos apoyos bibliográficos, que es una traducción fonética del término en inglés governance. Y hasta antes de 1992, cuando lo, ya las, la, la Real Academia dijo que, que metió gobernanza y la definió tal y como la definen en la nueva gerencia pública, con, incluso con juicios de valor y con algún prionasmo ahí, eh, teníamos otra palabra. Gobernación, el acto de gobernar. Entonces, y ahora tenemos gobernanza, que ya, ya, ya lo, lo debatí con, con Elisa en un programa en Radio UNAM. Eh, me parece, bueno, ya, ya, ya perdí la batalla, pero está mal que la Secretaría de Educación Pública, que se supone debe salvaguardar el buen lenguaje, lo, lo utilice. Igual, con gestión, ahorita eso en una de las gráficas que nos presentó el subsecretario lo plantea bien gestión en la, en la segunda parte ahí de gestión y administración, pero por lo regular lo utiliza como sinónimo, ¿no? Gestión escolar, gestión. Pero en, en nuestro español, al menos el que yo aprendí y que utilizábamos ahí, una cosa es la gestión. Estoy buscando hacer recursos, gestionar. El, el gestor es el coyote el que hace trámites, el que busca ahí, el administrador es el gerente, el que manda, el que ordena, el que organiza. Entonces lo tenemos aquí. Y también ya perdí la palabra con implementar, cuando tenemos ejecutar, o sea, poner en práctica, en marcha, los, pro, los proyectos que se hacen, que se diseñan desde el gobierno, y ahora tenemos, no, no tenemos un poder eh, implementador, tenemos un poder ejecutivo. Que está en la Constitución diseñado para ejecutar, no para implementar. Esa es la parte que tiene que ver con los conceptos. La otra, la cuestión de eh, la tipología que nos presenta realmente muy interesante, y aquí se empalma con el trabajo que, que acabo. Bueno, que es esta, esta no la, es, Ya hace tiempo que la terminé, pero es el primer capítulo de este libro de reformas educativas. Yo me, me hice la pregunta y revisé bastante literatura, sobre todo en inglés, que, que, es, que es en lo que más abunda, ¿qué reforma? La reforma administrativa. Y me di cuenta que muchos la utilizamos dando por sentado de que si yo, tú lo dices todo el mundo entiende, pero no tenemos un concepto de qué es la reforma educativa. Entonces, lo que yo encontré en común en este, iba a decir Mar, pero es una exageración, en esta laguna de literatura que, que revisé es que tienen lo siguiente, todo proyecto de reforma tiene un propósito, o varios propósitos, algunos implícitos, otros explícitos, por lo general de los dos, y se dirigen a combatir, a, a modular, a modelar, a cambiar cierto tipo de tradiciones, pero en un contexto que no gobierna ni los reformistas, ni los que están defendiendo la tradición. Y esto me permitió hacer cierto tipo de diferenciaciones en las reformas también, con base en la literatura, que coinciden en algunos casos con, uh, con lo que dijo eh, el subsecretario Otto, luego, así somos amigos, nos hablamos de tú, no tiene caso que sea tan formal, el, uh, eh, que, que, que lo dice así. Bueno, yo lo, yo lo vi de diferente manera porque lo que utilizo son conceptos distintos, también otro maridaje que hago ahí entre institucionalistas y neobeberianos, y utilizo dos conceptos, uno que extraje, que adapto de trabajos de Marchi Olsen, que es tecnología del poder, y otro de Anthony Giddings, de la dialéctica del control. Y cómo estos me permiten ver que cierto tipo de reformas, entonces la, la típica, que esa ya está trabajada mucho, Hussein y Clark y otros, ¿eh? La que viene de arriba, las reformas top hacia abajo, y las que van del otro lado. Pero también hay, y esto está, aquí coincide con lo que dice, eh, con lo que señaló Otto, de estructura o de programas o de proyectos, o incluso hablan de reforma cuando se trata de una institución como de un sistema completo y no hay este tipo de diferenciación. Entonces, trato de poner en cierta forma ordenada de qué se tratan este tipo de reformas. Y ratifico lo que ya había sembrado, pero que ahora trabajo un poco más a fondo, de que hay, después de todo, reformas profundas y reformas superficiales, que son los, las dos que, los dos tipos que puso Otto al principio. Las primeras son las superficiales, pueden ser muy llamativas, pueden ser importantes, pero no llegan al fondo. Las reformas profundas, por el contrario, tocan la estructura del sistema. Pro, proponen cambios fundamentales, no solo en la legislación, sino en el actuar de las escuelas, la conducta de los maestros, etcétera. Y ahí es donde estamos en esta discusión. Y luego eh, voy a aprovechar esta, este tema pa, del, del, de la gobernación del sistema, el gobierno de la educación, para proponer algo en lo que he insistido en los últimos dos años porque me he dado cuenta de que estamos, bueno, ya me había dado cuenta, pero no, no me había dado cuenta así tan claro como lo traigo ahorita, de que estamos mintiéndonos nosotros mismos de que tenemos un sistema federal. Aquí este es un sistema fuerte, tenemos una vocación centralista en todo, en la economía, en el gobierno, del tratoani, la, la imagen del tratoani o del virrey, se realmente penetró en la en estas tradiciones, en la persistencia cultural, como dicen los neoinstitucionalistas, y pensamos que, es, que, que no, y hablamos de federalismo, y cuando estamos viendo en realidad que no hay tal federalismo, que eso es una ficción, que el artículo 40 de la Constitución, en el mejor de los casos, es una broma macabra, una república federal y representativa. Bueno, democracia estamos entrando y sí bueno es un Estado secular que le llama laica like el artículo 40 pero ¿por qué no discutir con seriedad las ventajas de un sistema unitario y qué es lo que estoy viendo en esta en esta charla de hoy que nos presentan nuestros ponentes, precisamente las ventajas de tener este sistema unitario, porque desde la cúspide del poder político, aquí no se mencionó mucho el Pacto por México, se decidió, se, pre, se propuso establecer una reforma lo más profunda que fuera posible para el largo plazo, con propósitos muy claros. El tercero es el político, es el que vale la pena, desde la perspectiva que, que yo analizo, es recuperar la rectoría de la educación. Porque estaba desbancada y ya nos explicó otro por qué desde el 93-94, pero viene desde mucho tiempo atrás. Esto se profundizó a partir de eso del, del acuerdo y más todavía en los dos gobiernos del PAN. Y no es que quiera decir que los del PRI fueron muy bonitos, pero al menos tenían cierto control, ciertos mecanismos. El corporativismo no tenía los grados de autonomía que alcanzó durante los gobiernos del PAN, dependían, los liderazgos dependían de la fuerza, del poder político del jefe del Ejecutivo, que era quien mandaba. Recuerdo todavía, era, acababa de salir de la escuela licenciatura, el presidente Echeverría da un manotazo porque el que era el patrón, el dueño del sindicato, eh, Robles Martínez, que era funcionario en Manobras, Dijo que el, que el sindicato tenía poder político propio y que, porque querían ocupar la subsecretaría de educación básica. Se acordarán que el presidente Echeverría puso al papá de su amigo, de Bonfil, era el amigo de Echeverría, y el papá era un maestro respetado, conocido, el maestro Bonfil, Ramón. pero Ramón G. Bonfil. Pero, eh, Juanquitud Barrios quería a Hugo Bolaños, que había sido el director general, y que colonizar, así que tenerlo, porque era una posición la subsecretaría de educación elemental así se llamaba del entonces un manotazo al día siguiente a la semana siguiente llega longitud al grito de democracia sindical pero con metralleta en mano garrotes y todo y ya los corre entonces el presidente mandaba ahora no entonces tenemos esta cuestión y aquí vemos nos nos platicó muy bien Otto la, la eh, la tecnología del poder que, está, que se ha diseñado en este gobierno para trabajar con los gobernadores, que en el mejor de los casos eran remisos en el apoyo a la reforma. Yo les recomiendo, porque además ahí está en la página de, 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 de la CONAGO, la, la, la memoria de la reunión del 20 de agosto de mil, del 2013 en Mazatlán, porque es para dar ternura lo que estaba diciendo el discurso. Tenemos diferentes relojes. En... No, yo, yo, yo me mido, yo siempre me mido. Siempre me mido. El, uh, eh, pero bueno, soy, soy obediente. El, uh, eh, 20, ¿a poco? Es para leer la, el discurso de, del que era el, el presidente de la Comisión de Educación en ese momento, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Señor presidente, sí estamos con la reforma educativa, pero queremos más lana. Eso es más dinero para poder apoyarlo aquí, que eh, que nos aumente al 100% para las prestaciones, estos ramos que tenemos que, los federal, que no alcanza. Y el presidente Peña actuó con mucha tranquilidad, les dijo que que los escuchaba, los reclamos que era y les dio la respuesta tres semanas después con la iniciativa de modificaciones a la ley de coordinación fiscal, donde se acaba donde la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública recentralizan el pago de la nómina para bien. O sea, aquí no nos dieron cifras, pero entre las estimaciones que ha hecho Marcos Fernández del INCO, que a veces es un, es un marco muy grande, y la que hice yo con algunos colegas, estamos ahorrándole al país, en, este, en esta aquí, alrededor, ya le ahorramos alrededor de sesenta y tantos mil millones de pesos y se le van a seguir ahorrando por todas las, las cuestiones que se hizo. La, eh, se los, bueno, dejaron de cobrar los muertos. Cerca de 40 mil que, que, que estaban en estas cosas. Entonces, la, 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 el, el gobierno tiene estas ventajas. Y aquí el caso de Oaxaca que nos presentaba Mauricio puede ser un buen ejemplo. Cómo desde el Poder Central, después de todo, cuando se decidió aplicar la tecnología del poder, pudo dar un golpe y además bien pensado. En el primer día de vacaciones ya habían entregado las calificaciones, ya no podían eh, chantajear tanto, quitar, limitar los recursos. Pero ahora... Tenemos una especie de la sección 22 Reloaded, que están otra vez regresando. Y ayer es terrible las noticias: el gobernador se reunió por más de cinco horas y las declaraciones que hizo el dirigente Eloy, 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 Eloy Hernández Eloy, eh, son terribles. Que regresa la bilateralidad en, la en, el, en, en, el el IEPO, en el gobierno educativo, que las plazas las van a seguir administrando ellos. Entonces, Y el gobernador no dijo nada, o sea, el que calle otorga esto puede ser verdad, y que este viernes que viene se va a haber otra reunión donde se van a firmar esas minutas. Y esa es la desventaja. Son gobiernos débiles, además con una tradición de tranzas y otras, otra serie de cuestiones donde no tienen eh, mucha cabida cierto tipo de racionalidad burocrática, por muy correcta, justa que parezca ser la demanda. Entonces tenemos todavía esta contienda por el control de la educación, esta dialéctica que no es, nada, no es, no es binaria, como, como decían los viejos según Giddens, porque involucra en realidad a muchos otros actores y no es, no es tan fácil de devolverla. De bueno, en esto, en esto tengo, tengo mucho que decir. Eh, me encanta Oaxaca, es un estado al que quiero mucho y debato mucho con los colegas de, de la 22. He ido allá y he charlado con ellos y bueno, ya ya no ya no, ya no, me, ya no me insultan o sea, nunca bueno. el, último, el último punto para hacerle caso a nuestro moderador a pesar de que mi reloj el, el de él de ser japonés este suizo pero bueno el, 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 el cómo cómo veo eh, eh, esta reforma, ¿qué es lo que pienso? Sin ser brillista eh, sin, eh, sin ser adulador, eh, conozco la Secretaría por, por dentro, he trabajado para tres, en, el, en reencarnaciones anteriores trabajé para tres secretarios de educación pública, muy distintos los tres entre ellos, y más o menos conozco cómo está el asunto, y digo, bueno, ¿qué es, cómo, cómo podemos ver esta reforma? y Yo la sinteticé en tres de tres de tres maneras distintas que no son antagónicas, pero se pueden conciliar y hay muchas, pero yo las sinteticé en tres. Una, digamos compararla contra un modelo imaginario. Algo que nosotros queramos como el que yo propongo, el el modelo democrático y equitativo para la educación nacional, que es una construcción que traigo desde desde los 90. Entonces, cuando tengamos un sistema realmente con un currículum actualizado, que los conocimientos sean relevantes para la actualidad y para el futuro, cuando la organización de las escuelas sea eficaz, donde todo mundo realmente haga lo que se supone que tiene que hacer, donde sea el aprendizaje el motor de la marcha de las escuelas, el motor educativo y no las relaciones cliente-patrón que estilamos ahorita donde los maestros sean profesionales, y no digo en el sentido algo que trae ahí el, el servicio profesional docente, pero más allá los atributos de profesionalismo, de que tiene que ver, incluyendo y, y que está ausente en, esto, en toda esta discusión, la ética laboral de los maestros, donde no, nadie les tenga que decir lo que tienen que hacer, sino que ellos lo hagan. Si tuviéramos realmente un sistema que incluyera a todos los desvalidos y a los, eh, a, a, a los que están ahorita abandonados, que fuera equitativo y realmente ahí, y que el gobierno fuera democrático, el gobierno de la educación, donde el gobierno gobernara donde debe gobernar y los demás actores participaran donde debe ser. Bueno, pues este modelo, esto que está pasando, nos queda de ver mucho, porque como dice Otto, es para el largo plazo. Pero podemos hacerlo y es el segundo punto, que es lo que trato de hacer en el libro, que le llamo el empírico, y verlo por lo que se ha hecho, por lo que ha habido en, este, en estos cuatro y pico de años. Y el, la evaluación no es mala, no me, no me parece mal, la, creo que, que hay avances, ahorita nos dieron unas muestras de ellas, no voy a, no voy a insistir mucho, otra vez utilizo los tres puntos, propósito, eh, tradición y contexto para hacer esta, esta, estas valoraciones. Pero la tercera le llamo el comparativo, no compararlo con lo de otras latitudes que también se presta para eso, con los enfoques teóricos que utilizo, sino compararlo con lo que teníamos antes. Y qué bueno, digo yo, que ya no tengamos maestros eh, aviadores. Digo, los hay, porque los chapuceros... Tienen una capacidad de supervivencia más grande que la de las cucarachas. Se meten por todas partes en un sistema poroso, y aquí lo vamos, y cada vez estamos encontrando más. Pero ya no hay difuntos que estén cobrando lo cual ya es una ganancia. Hemos ahorrado bastante. Qué bueno que el, eh, no es cierto que, que se haya dejado de colonizar la educación, todavía tenemos muchos rezagos ahí, pero re, en realidad con este gobierno el corporativismo y el neocorporativismo han recibido muchos golpes, pero haríamos mal en pensar que el neocorporativismo está muerto. Desde mi perspectiva, y, este, y con esto concluyo, el Sindicato Nacional de Trabajadores... Las, todas las facciones que hay ahí son el verdadero riesgo de esta, de, de esta, de esta y todas las demás reformas. Ahorita están tranquilos, la, el liderazgo trae la cabeza agachada, porque sobre ellos también penden órdenes de aprehensión, averiguaciones previas, pero en cuanto empiecen en serio las, las campañas electorales, sospecho, van a enseñar sus garras y es ahí donde está el peligro, van a tratar de vender caro su amor. O recuperar, si no todo, buena parte de lo que han perdido. Muchas gracias. Este, ahora, este, Gilberto Guevara, niebla, no sé si hay que sincronizar relojes para, para estar seguros de que no haya aquí. Mi reloj es mexicano. Yo quiero, quiero comenzar por. Eh, felicitar a Otto y a Mauricio. A mí me pareció excelente la presentación que nos hicieron. Nos presentaron una información muy valiosa, pero además este ejercicio de presentar la información me parece eh, que es eh, se explica por un acto de sinceridad y de franqueza inusitado en nuestro medio. Ahora, también tengo que reconocer el trabajo que gobernar el sistema educativo ha representado para las actuales autoridades educativas. No perdamos de vista que es un sistema muy grande. Acuérdense, tenemos más de 30 millones de alumnos. Segundo, no perder de vista la enorme diversidad y complejidad del sistema. Tercero, también no perder de vista que a ellos, los que están dirigiendo la educación en México en este momento, les tocó encabezar una reforma educativa estructural que está afectando muchos intereses, afectó muchos intereses y que como todos sabemos ha navegado por un circuito zigzag muy complicado pero yo creo que los datos que nos ofrecen pues son datos muy positivos y que hay, que merecen un reconocimiento. Ahora yo voy a hablar sobre dos problemas estructurales que a mi juicio existen en el gobierno del sistema educativo mexicano. Un problema es el control burocrático del sistema educativo. El otro es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eh, el sistema de educación pública de México se desarrolló a partir del Estado y hasta el presente se conserva como una entidad bajo control eminentemente burocrático. El Gobierno de la Educación no está en manos de funcionarios electos como ocurre en Estados Unidos con los Boards of Education, sino por funcionarios designados. La fuerte presencia del Estado en el gobierno educativo ha desdibujado la participación de la sociedad. Es importante destacar que la sociedad no tiene ningún papel significativo en el gobierno educativo pues aunque existen los consejos sabotaje el cente pues aunque existen los consejos de participación social que fueron concebidos en 1992 precisamente como contrapeso al, al estatismo lamentablemente esos consejos han tenido una existencia meramente virtual, debido en gran parte al hecho de que nunca se les dotó de ningún poder de decisión sobre las escuelas o sobre los procesos educativos, o sea, los consejos no han sido dotados de dientes, como dijo Otto. Falta hacerlo. El Cente se opuso categóricamente a que los consejos de participación social tuvieran dientes, dado que las ¿Cómo lo logró? Porque las comisiones de educación tanto del Senado como de la Cámara de Diputados siempre han sido controlados por el sindicato o en el pasado lo fueron, a la hora que se trató de incorporar a la Ley General de Educación la creación de los consejos en 1993, los diputados decidieron dejar a los consejos como cajas vacías. Como consecuencia, tanto los padres de familia como la comunidad, metafóricamente hablando, no han logrado entrar a la escuela. Pero tampoco otras entidades de la sociedad intervienen en el gobierno educativo. Me refiero no solo a las aso asociaciones de empresarios o a colegios profesionales, sino a asociaciones con interés directo en la educación, como las asociaciones de padres de familia o los colegios profesionales de docentes, que existen muy pocos, pero existen. Es lamentable que en México no existan, por ejemplo, asociaciones de directores de escuela o asociaciones de supervisores, academias nacionales o estatales de docentes, y que los colegios profesionales con cercanía a la educación como el de psicología y de pedagogía no tengan ninguna participación directa en decisiones educativas. Por otro lado, existen numerosas organizaciones de la sociedad civil que despliegan un activismo que es muy meritorio por todo el país pero no han logrado romper la camisa de fuerza burocrática en la que está encerrada la educación mexicana. La participación de la sociedad en las decisiones educativas se ha inhibido, pero no como producto de la espontaneidad, sino como resultado de la oposición sistemática para que esto ocurra, tanto de las burocracias educativas como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, esta organización siempre ha mostrado gran sensibilidad cuando se trata de cualquier cambio que pongan entre dicho su poder y su hegemonía sobre las escuelas. El gobierno burocrático es un universo complejo en el que hay que distinguir al menos dos estratos: la alta burocracia y la burocracia media. La alta burocracia la integran los secretarios de educación, tanto el federal como los estatales, y sus respectivos equipos dirigentes. Son siempre equipos transitorios. Casi por regla cambian cada seis años. ¿Quiénes integran estos equipos? En general, personas calificadas. Los secretarios de educación y los miembros de sus equipos cuentan al menos con formación universitaria y algunos han hecho estudios de posgrado aunque solo excepcionalmente los miembros de esta capa de funcionarios han realizado estudios en educación. En realidad, las motivaciones e intereses de los funcionarios de este grupo son diversas, aunque a simple vista se puede percibir que no siempre se dedican con compromiso y ahínco al tema educativo y con mucha frecuencia prima en ello sobre el interés educativo, el interés político. La burocracia media o meso burocracia la forman los burócratas educativos que permanecen en sus puestos y no están sujetos al calendario sexenal. Es un universo muy complejo y diverso cuyo conocimiento exigiría una investigación escrupulosa. Sin embargo, sí se puede decir... Que no se trata de una burocracia que puede explicarse con el modelo de administración racional, eficiente, jerárquica y reglamentada que describió Weber. En realidad, en este estrato de empleados públicos, como en el resto de la burocracia nacional, no existe un servicio profesional de carrera como el que se creó para los docentes. Su desempeño no siempre se ordena dentro de planes racionales y claros. Por tanto, esta burocracia no siempre es evaluada de forma regular y sistemática. Ahora voy con el segundo punto, que es el CENTE. El sistema educativo adquirió su configuración definitiva en el marco del régimen autoritario y presidencialista que surgió de la Revolución Mexicana. En ese contexto nació el CENTE como una organización corporativa que operó por muchos años como brazo político del Partido Oficial en Educación. El Estado mexicano de los años 40 y 50 favoreció que el CENTE se convirtiera en la representación oficial y prácticamente única de los maestros en todo el país. Al mismo tiempo, las autoridades concedieron una larga serie de ventajas y privilegios a la organización gremial. Aunque a finales del siglo el régimen político autoritario se debilitó y se produjo en el país una creciente democratización política, el CENTE sobrevivió a la declinación del régimen que le dio origen. Aumentó de manera espectacular el número de sus afiliados. Y a la postre terminó desligándose del partido oficial. El CENTE ha sido desde los años 50 junto a la burocracia un actor político determinante para cualquier toma de decisiones en educación. Y de hecho la CEP y el CENTE han sido las dos piezas políticas principales del sistema. La verdad es que el CENTE monopoliza la representación de los maestros y al menos desde el punto de vista del discurso. Son los maestros los que comparten con los burócratas el gobierno de la educación. Este monopolio de la representación se logra mediante el mecanismo de afiliación automática y forzosa de los profesores en el sindicato, mecanismo sancionado desde la fundación del sindicato por la autoridad. Pero sabemos que la identificación real y efectiva de los maestros con el CENTE es muy variable. No obstante, es un hecho probado que conserva una enorme influencia en el magisterio. Esa fuerza hace del sindicato un garante de la estabilidad interna del sistema y algunos piensan y dicen que de la estabilidad política del país entero. Desde su fundación, el CENTE comenzó para usar un concepto de Carlos Ornelas a colonizar las esferas directivas de la educación desde las direcciones escolares las supervisiones las direcciones de escuelas normales las secretarías de educación de los estados los puestos dentro de la SEP etcétera el apogeo de ese proceso de colonización como ya se dijo aquí se dio en el sexenio anterior cuando se crearon comisiones mixtas sep para gobernar la educación básica. Y aunque la reforma de 2013 despojó al sindicato del control directo de plazas, la intervención del SENTE en el campo de las decisiones educativas sigue siendo, como ya Carlos lo dijo, enorme y va desde su intervención a nivel de las escuelas. Hasta las esferas más altas de dirección, sobre todo en los estados. Al iniciarse este gobierno, se estimaba que 17 secretarios de educación de los estados tenían cercanía con el sindicato. Hay gobernadores que, para evitarse problemas, nombran como secretarios de educación a gente del sindicato. Lo que cabe preguntarse es. ¿Qué motivaciones o intereses mueven al sindicato y a sus líderes? No hay evidencias de que los funcionarios educativos que pone el sindicato hayan tenido un desempeño relevante como líderes educativos. En cambio, hay numerosas en sentido contrario que informan que entre ellos, como en otros casos, prima lo político sobre lo educativo. Es más, desde 2005 el CENTE trabaja en contubernio con un partido político, el llamado PANAL, que utiliza la fuerza sindical como medio para acarrear votos. Otra intervención ilegítima y muy cuestionable por los pésimos efectos que ha tenido sobre la educación es el control del CENTE sobre muchas escuelas normales, sobre la dirección de las escuelas normales. Este control no es inocente porque las normales son en realidad la puerta de acceso al sistema educativo. Son mis dos puntos que quería tratar. Como ven, son muy abstractos, están muy fuera de la realidad. La realidad es un poco más compleja. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, este, a Gilberto Guevara. Eh, la idea es ahora tener una conversación aquí arriba, pero antes, si se vale, en menos de cinco minutos, me gustaría a mí hacer cuatro observaciones. Eh, y las hace alguien que no es un experto, estoy en, una, en un panel lleno de expertos, como analista político me ha tocado estudiar un poquito sobre el tema, porque me toca opinar sobre el tema, pero reconozco de entrada que no soy ni remotamente este, un experto. Primer tema que yo haría, y todos llevan una pregunta implícita, es que yo escuché un discurso político que acompañó a la reforma este, educativa, es decir, sobre todo al arranque. Yo escuchaba ese discurso y escuchaba un discurso en contra del maestro, hablando medio mal de los maestros. Eh, a veces porque se empezaba a hablar mal de liderazgo sindical, de ahí se generalizaba al sindicato y de ahí se generalizaba a los maestros. Leía la reforma y yo leía otras cosas, pero el discurso, sobre todo inicial, yo sí sentí que fue un discurso que maltrató al maestro. Y sin embargo, si a mí me preguntan y tuviera que escoger qué tiene que estar al centro y solo puedo escoger una, y solo una, obviamente queremos las tres: alumno, escuela y maestro. Yo pondría al maestro en el centro. Obviamente queremos las tres, pero, pero entonces ese discurso inicial a mí me, 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 me causó sorpresa. Segundo punto, la relación con el sindicato. Eh, yo el tema que veo es que esta colonización fue muy seguido por invitación. Eh, y en ese sentido, ¿qué impide que vuelva a suceder? Ya descolon descolonizaron. Pero si la colonización original fue medio por invitación, pues quien invitó, ahí sigue con el poder para volver a invitar. Paso a mi tercer punto, que es sobre el tema político-electoral. Yo veo un uso político-electoral muy seguido de, de, de la educación y menciono dos temas de este sexenio. Podría escoger de sexenios pasados, pero estamos en este sexenio. Las tabletas... Muy prometidas en la campaña en 2012, que a mí me sorprendía porque todos los pocos estudios que había decían aguas con eso, aguas con eso, pero era un tema muy sexy electoral. Ahora ve otro, el inglés. Eh, sobre todo lo saca el verde y lo retoma la CEP. Y a mí ese tipo, no, no porque esté en contra de las tablets y del inglés, me, me, me preocupa el uso político electoral, sobre todo cuando existe además, y ya se mencionó, un partido de los maestros, el panal, que está en alianza, al parecer, no sabemos, veremos, con el partido que promete inglés este, y, y que prometió en el pasado tables. Y finalmente, un cuarto punto es lo que yo sentí que faltó de la reforma, que la veo ambiciosa y compleja y profunda, de eso no hay la menor duda. Este, pero si tuviera que destacar algo que siento yo que faltó es algo que yo siento que es fundamental para elevar la calidad, que es lo que sucede de 0 a 4. Me queda claro que es un tema complicadísimo eh, aquí y en todas partes qué hacer, cómo hacerle eh, para proveer de educación de 0 a 4. pero todo parece indicar este, según estudios, que es donde más vale la pena invertir lana, tiempo, recursos, etcétera. Entonces, esos serían mis cuatro puntos, este, con algo de pregunta implícita en cada uno de ellos a, 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 a los ponentes. Pero la idea ahora es tener aquí una, una conversación. No sé si ustedes quieren primero una primera reacción a lo dicho y luego ya este, algunos comentarios de los comentaristas. Si quieren, arranquen ustedes una reacción. Sí, yo me gustaría tocar... Eh, es básicamente, dos temas expresados por los comentaristas, por, por Gilberto y por Carlos Ornelas en sus eh, eh, intervenciones, con las cuales la, en la mayor parte de ellas estaría yo, francamente, muy coincidente. El primero es el tema del federalismo. Carlos Ornelas lo plantea, lo ha discutido, lo ha escrito en textos y en artículos. Y sí me parece que en efecto es un asunto a discutir, pero no solamente en la parte educativa. Si uno revisa, por ejemplo, digamos, eh, un proceso que en mi opinión se produce de disolvencia institucional a nivel de los gobiernos estatales, más o menos a partir del año 2000, uno encuentra una serie de disfunciones en esos procesos que pasan por supuesto por distintos procesos, incluida la educación. Nomás voy a dar un ejemplo para contextualizarlo, el tema de los endeudamientos estatales. En 1990, a ver, lo pondría de la siguiente forma, en 1994 eh, las transferencias federales hacia los estados importaban al año más o menos unos eh, 85, 90 mil millones de pesos, eh, 20 años después eran prácticamente superiores a los 450 mil millones de pesos. El nivel de deuda de los estados se fue de representar, en, todo, en, de, en todos los estados, se fue de representar el 1.2% del PIB al 2.2%. 2% del PIB y vemos muchos casos de situaciones críticas. Ese proceso, evidentemente, eh, fue un proceso múltiple en distintos campos y en el caso de la educación fue en efecto distorsionado por varios factores. El primero de ellos, por, eh, porque ya venía un modelo de financiamiento estatal muy heterogéneo. Ha sido muy estudiado en este libro que publicó el... Eh, el Fondo de Cultura Económica con el INE, hay uno o dos estudios muy puntuales en eso, porque muchos estados no aportaban nada a la educación caso de Aguascalientes y otros más prácticamente cero, Oaxaca y demás, y otros hasta el 45, 50, 55% de su presupuesto se iba para la educación, aquí está Nuevo León, que es uno de los ejemplos. Y esta situación hasta ahora, digamos, empieza a tratar de eh, eh, razonablemente regularse. Entonces la educación en alguna medida se volvió para los estados una prioridad de tercera o cuarta o quinta dimensión. Es decir, nunca vimos por estas razones y quizá por otras, algunas de las cuales bien mencionó Gilberto y Carlos, eh, era un tema más de conflicto político, de problemas políticos que cuesta dinero, etcétera, etcétera. Eh, bueno, ahora estamos en una situación distinta. Entonces, me parece a mí que en el seno, por ejemplo, de este trabajo que hemos hecho, estamos haciendo con los estados y en el seno del mecanismo regional es un buen momento, es un tema de la agenda muy importante que yo creo que debemos abordar. Y en eso sí coincido con eh, en, en varias cosas con lo que dice Hornelas eh, en esa mesa en, en dirección. El segundo comentario tiene que ver con, <coughs> en efecto, cómo. Empezar a abordar un proceso, llamémosle, no sé, de modernización sindical o de las relaciones sindicales, etcétera, que yo lo dividiré a, a dos niveles. El primero de ellos, hay que decir, me parece que es público, que la percepción. La evaluación de la Secretaría de Educación Pública en su diálogo constante con la dirigencia nacional del sindicato, del CENTE en este caso, ha sido francamente productiva, por las razones que haya sido, pero ha sido muy productiva, diría yo, para todos los procesos importantes que ha habido que conversar, dialogar con la organización gremial, que es la que tenemos. Si bajamos al siguiente nivel. En los estados, pues ahí sí la situación es muy distinta, depende de cada estado, etcétera. Sí hay situaciones como estas que acaban de describir los comentaristas en esa dirección, pero me parece también que es, 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 un, buen, eh, es un buen espacio para discutir un poco algunos de los temas y crear incentivos de cómo involucrar más y mejor y cómo hacer una relación más moderna, más sostenible, más. Eh, transparente, más productiva, más efectiva para los componentes fundamentales de la reforma eh, educativa. Y tercero, diría yo, en la parte conceptual que me, por la que empezó Carlos Ornelas, no podría estar más, más de acuerdo. A mí tampoco me gusta la palabra gobernanza, pero pues es la que... Así le pusieron aquí en el INE el título de esta mesa. <laughs> este, yo no se lo puse. <laughs> y así se llama el, cap, el quinto capítulo del modelo educativo, pero, pero coincido, se lo acepto muy bien al, a mi querido amigo el doctor Ornelas, y me gusta mucho eso que dijo el gobierno de la educación, o el gobierno del sistema educativo nacional. Hasta aquí me detendría yo, tengo algunos comentarios de los que planteaste, Javier, pero igualmente Mauricio, Carlos y Gilberto quieren aludir a algunas o a todas ellas. Mauricio. Muchas gracias por los comentarios, este, muy sustantivos. Yo solamente para insertarme en, en, en la reflexión de, de Otto y en alusión a lo que el doctor Ornelas hace referencia, eh, en el caso específico de Oaxaca, pero creo que yo aplica a, a otros espacios, la verdad es que. Es una precisión muy oportuna la que hace en relación a esta dialéctica. ¿no? Desde luego, el proceso de recuperación de la Rectoría de la Educación no es lineal, es palpable que no es así. Incluso la lógica en la que opera la coordinadora de... Esta estrategia de movilización negociación movilización pues parte de esta premisa este, casi casi dialéctica yo eh, bien, eso es plenamente consciente el comentario solamente quisiera eh, abundar en que me parece que la, la reforma aporta elementos que hace que esa relación cambie de manera significativa eh, se ha hablado de de, también igualmente de esta eh, equilibrio o falta de entre una posición centralista o, o federalista desde luego eh, ahí se ven los hechos y lo que sucede es que pues elementos como el Fone este, la auditoría de la nómina eh, pues la autorización de la creación o cancelación de plazas no solo desde la SEP sino desde la Secretaría de Hacienda eh, So, elementos de transparencia que se han incorporado al sistema. Eh, en fin, varios elementos hacen que esa mesa sea distinta y en esa parte yo creo que acota mucho el margen de acción. Desde luego hay una, hay una materia de voluntad eh, y de decisión que, 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 bueno, que, que no podemos obviar. Eh, que permite acelerar los pasos o detenerlos o encontrar salidas falsas. Eh, pero calculo que, que al final del día, a partir de todo esto, este, pues, no, no, no tienen mucha sustentabilidad esos este, casos. Eso es lo que espero. Esa es la visión optimista. Eh, yo creo que con esto atendo ese comentario y si quieren después algunos otros que. Que nuestro moderador aportó. Carlos. Sí. Muchas gracias y muchas gracias por, por, esta, por esta aclaración y solicitud de, de esclarecer el punto. Todos los procesos de colonización uh, de, son, son muy complejos, el, yo me apoyé en la tipología de Martin Carnoy cuando dice es por invitación, por convite, que así empezó, eh, Ávila Camacho les dio las eh, las direcciones de las escuelas, no se las pidieron, pero era para controlarlos, para acercarlos, era parte de ese pacto corporativo. La segunda es por contrato, por convenios, que también se dan a cambio de subordinación de, la, de los maestros, de representación y todo. Eso. Te estoy dando posiciones, que además era con, de, si tú lees a Córdoba o a Cisnacif, era con todas las organizaciones de trabajadores eran las posiciones de la CTM, que la posición de la CNP, que la posición de tales sindicatos políticas, que tú vas a ser diputado, tu regidor. En el caso de la educación, el error histórico es que les dieron posiciones por pacto en la administración, en el gobierno de la educación. Y luego, por conquista, cuando, y esta es una estrategia que yo pienso que fue deliberada, no le llamaron así pero eh, nació en los 50, en una reunión que tuvo Robles Martínez con su Consejo Nacional en Querétaro, dijeron algo así, este, ¿por qué conformarnos con las direcciones de las escuelas? Vamos por el Inspectorado Nacional ¿Ah? y ahora lo llaman supervisores, pero todos pasaron ahí y al principio se cuidaban, ponían gente respetable, pero la conquista, eh, el proceso de conquista más claro se dio cuando Carlos Conjitud, quería tener el control de la, de, de la educación y tenía resistencia de ciertos gobiernos. Eh, la, eh, por ejemplo, Consolana, que creó las delegaciones de la Secretaría de Educación Pública en los estados, era para contrarrestar la, la, la colonización en el nivel macro. Lo relata y dice, cuando yo iba de visita a un estado pues saludaban al dirigente del CENTE y me recibían los dirigentes del sindicato y, y el gobernador me preguntaba que, qué ondas, que, que dónde estaba, ¿Dónde? entonces por eso… y qué fue lo que pasó, que Jongitud primero se opuso y luego se decidió y conquistó cuando, vinieron, cuando llegó la campaña de, 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 lo, de, de Miguel de la Madrid a conquistar estas delegaciones y… El primer secretario de Educación Pública de Miguel de la Madrid, don Jesús Reyes Heroles, en un artículo que escribió Otto en Educación Futura, relata cómo dependían los dos subsecretarios de Básica y de Media, de Elemental, hoy se llama Básica Elemental, se los había puesto el sindicato por vía del presidente y otros funcionarios que llegaban por parte del presidente. Pero lo, la cuestión es que estaba colonizado y peleaban, conquistaban y era paso a paso. Cuando don Jesús Reyes Heroles dice que va a tratar de contrarrestar esto vía decretos y pasa de ser las delegaciones, sus sedes y luego 12 convenios de coordinación con los estados, él, en cuanto se muere don Jesús, llega la cosa de cambiar y colonizar, pero lo más rápidamente posible. O sea que se da en simultáneo. Y para concluir, todos los procesos de colonización duran décadas. La descolonización bien puede durar lustros. Y todos los procesos de descolonización que hemos visto son muy dolorosos. O sea, implican conflicto, poder y, y, y luchas por, por ello. También pudiera decir algo sobre el discurso de los maestros, pero no hay tiempo. Sí. Yo quiero poner el énfasis en, en, en Oaxaca. A mí me parece que el problema de gobernar la educación en Oaxaca es un problema que difícilmente puede resolverse dentro del marco de las normas y las instituciones educativas. Lo que tenemos ahí es una situación crítica en donde un grupo o, o varios grupos, yo no conozco la situación tan detallada, eh, eh, han utilizado desde hace 20 o 30 años la violencia como un método de chantaje sistemático contra las autoridades gubernamentales. Con la violencia conquistaron el Yepo y con la violencia pretenden ahora que les ha sido arrebatado con la violencia pretenden reconquistarlo. Pues yo creo entonces que ahí lo que tenemos es un problema de policía y de sistema judicial. Lo que resulta muy lastimoso es, primero, que, por ejemplo, en estos días, una vez más, la coordinadora, la sección 22, volvió a cerrar carreteras, volvió a apoderarse del centro de Oaxaca, etcétera, etcétera, y no hubo un solo detenido. ¿Me explico? en una serie de acciones brutales que eh, resultan humillantes para una democracia, para un régimen democrático y para una sociedad que se dice eh, eh, que opera sobre la base del Estado de Derecho. Ahí, eh, en Oaxaca, eh, está la expresión más bárbara más descompuesta de la crisis que el sistema judicial, la policía y el sistema judicial de México están atravesando. Pero entonces tendríamos que eh, construir un programa para pelear no solamente en Oaxaca, sino pelear en otro plano por encontrar soluciones este, serias a ese problema, que es un problema nacional. El otro problema es la pobreza. Oaxaca es un estado con una economía deplorable, su producción en relación con el resto del país es mínima, y sin embargo eh, es, y al mismo tiempo es tal vez el estado más pobre del país, disputaría el, 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 esa prioridad con Chiapas. ¿verdad? Pero es el Estado más pobre del país. También desde esas circunstancias, desde ese punto de vista, pues el problema educativo está fuertemente determinado por ese contexto de pobreza y, y necesitaríamos actuar en el plano de combatir la pobreza y la desigualdad para esperar eventualmente una solución de los asuntos educativos. En fin, es todo. Yo, al final tengo aquí algunas preguntas y si les parecen me gustaría por lo menos hacer varias de ellas, pero, claro, pero adelante, final, don, subsecretario. A a Javier, si me lo permites, claro. reaccionar rápidamente a algunas de los eh, comentarios o preguntas que hacías. Eh, en el tema, por ejemplo, de las, del inglés. En el tema del inglés, un poco la, el enfoque ha sido el siguiente. O sea, como país tenemos un problema en general. Los dos reportes que se conocen, uno que salió hace dos o tres años de English First o algo así, eh, ya lo demostraba. Eh, este último que sacó el diálogo interamericano con Pearson también, más o menos, llega a las mismas conclusiones. En general, como un país, tenemos un problema con el inglés, que por cierto no es muy distinto a los de otros países incluso desarrollados, como el caso de Japón, por ejemplo, o España, incluso, o lo hablan con ceseo, en fin, cosas de ese tipo. Eh, por una parte. Y por otra parte, las evaluaciones de desempeño desde, la, desde noviembre del 2015 mostraron que los maestros, en este caso de secundaria, que obtenían los peores resultados en las distintas asignaturas en que fueron evaluados, eran los de inglés. Por lo tanto, entonces, quizás en lugar de, de hacer el enfoque como se propuso en la campaña político-electoral del año 2000, te acordarás tú que alguno de los candidatos dijo inglés y computación, y todo el mundo un poco como que medio se burló de él, pero no tenía, no estaba tan desencaminado. Eh, era no tanto pensar en que los niños rápidamente lo puedan aprender si no trabajamos primero con los maestros. Esa es la razón de que ahora la nueva estrategia contempló hacer un primer paquete de contratación de maestros de inglés que sepan inglés. Eh, me parece que son mil, mil doscientas plazas las que estamos concursando, para las cuales se presentaron, si mal no recuerdo, más de 20 mil, 18 mil aspirantes. los aspirantes. Entonces es una plaza muy atractiva salarialmente eh, para que trabajen como maestros en las normales, cuyo primer requisito es que sepan realmente hablar inglés a partir de los… el CENIDOL les van a pedir y yo, el C1, etcétera, y otros eh, evaluaciones de ese tipo para que quien entre sea realmente alguien que sepa inglés. Nomás cuento una anécdota en este, en este sentido. En alguna época trabajé yo para el gobierno de Aguascalientes y un había un diputado local ahí en el congreso, que era maestro, y yo le dije, se llamaba Raúl, le dije, oye Raúl, ¿y tú, tú cuántos años tienes de maestro de inglés? No, pues tengo muchos. Le dije, dónde aprendiste inglés? No, yo no sé inglés, dice, yo soy maestro de educación física, pero la plaza que me ofrecieron era de inglés, pues la tomé. Y para casos como eso ocurren, por, por, por centenares, entonces en lugar de que, hombre, lo que quizás hubiera sido atractivo, etcétera, es, los niños van a aprender inglés, tal, 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 de la noche a la mañana, hay que empezar con los maestros. Me parece a mí que es una estrategia correcta, prudente, bien alineada, va a tardar su tiempo y eso, pero me parece que podemos tener logros importantes en un periodo razonable. El segundo tema tiene que ver con el, el tema de las tablets. Efectivamente, yo coincido con, contigo, no me parece que fue la mejor ejecución de un programa en los primeros años de esta administración, entre otras razones y muchos estudios lo demostraron, nosotros la secretaría hizo un análisis muy riguroso, una evaluación muy rigurosa de ese programa y la conclusión es que a ese programa, pues una cosa es repartir máquinas, repartir tablets y otra cosa es usar la tecnología de manera eficiente con finalidades educativas. Y a ese programa en nuestra opinión le faltaban tres C's: la conectividad, la capacitación y los contenidos. Una buena parte de las tablets se repartieron en escuelas en donde no había conectividad, un porcentaje importante, no me acuerdo ahora mismo cuál. Entonces lo que dijimos, vamos a hacer un programa más, más dirigido, menos... Eh, ambicioso desde el punto de vista cuantitativo, pero que vaya justamente en la dirección correcta para dotar a un cierto número de escuelas iniciales, pues de un aula de medios, que tenga un cierto número de computadoras y que el programa tenga en efect efectivamente un, un contenido importante en estas tres C que yo acabo de, de mencionar. Eh, y tercero, en relación con el discurso este antimagisterial, si tú lees, por ejemplo, la exposición de motivos de la reforma educativa la, para la constitucional y, y sobre todo la del servicio profesional docente, en ningún momento hay una alusión negativa, crítica del maestro. Que se haya generado esa percepción, si sí es cierto, y aquí lo dijimos en la primera mesa, hay muchos asistentes, fue en buena medida eh, un discurso de una organización en particular. Y de ahí quizás pudo haberse interpretado, pero no lo encuentra uno ni en los discursos del presidente, ni en los discursos de los dos secretarios que ha habido, ni mucho menos en las exposiciones de motivos en esa dirección. Y diría yo incluso algo eh, en abono, en ese sentido, una, yo creo que Mauricio lo comparte, una de las experiencias más estimulantes para nosotros que trabajamos en la Secretaría es encontrar realmente maestros muy comprometidos, muy responsables, que quieren su trabajo, muchos de ellos muy jóvenes que ahora han entrado a través de los procesos de evaluación, lo vivimos. Con los de Ayotzinapa y con los de la normal de Iguala, que estuvieron en la Secretaría, nos contaron sus historias, relataron un poco todo este mundo complejo que ha sido el de la historia de la educación mexicana. Y cuando uno ve a ese tipo de gente, realmente uno tiene enormes esperanzas en un proceso de esta, de esta naturaleza. Y quiero terminar nomás porque se me olvidó una discrepancia seria que tengo con el maestro Guevara Niebla. Él dice por ahí en algún punto de su texto que los funcionarios no se dedican con compromiso y ahínco. Puede ser, pero hay dos excepciones importantes como las de esta mesa. Digo, yo aquí tengo varias, varias este, preguntas de, del público. Eh, empiezo por la primera, eh, que creo que es una, una, una pregunta interesante. Dice, ¿cómo se puede gobernar con legitimidad? Es decir, la pregunta de fondo aquí es... Si esta reforma tiene legitimidad, o sea, más allá de lo técnico, vamos ¿no? a ver que es perfecta a nivel técnico, pero para tener legitimidad se necesita algo más. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? ¿Qué es lo que le da legitimidad? Quien la quiera. <laughs> bueno, yo, no, bueno, el doctor quiere eh, iniciar. Este, bueno, la, mi respuesta es muy sencilla. Yo, desde luego es. Obviamente una pregunta muy válida. Eh, desde nuestra posición, pues lo es, eh, la legitimidad se la brinda el proceso democrático legislativo por el que deviene. Y de, más allá de una discusión de fondo, de lo que creemos que debe ser o no debe ser, ya hemos dicho que compartimos sus contenidos, pues se da eh, este, en, ese, en, en ese proceso democrático, además, pues con un apoyo. Este, absoluto de las fuerzas políticas que participaron. Sí. sí, sí, ciertamente. Es decir, el origen mismo de la reforma es, es una sanción legislativa para la reforma. Ahora, del poder legislativo, digamos. Ahora, este, sin embargo... Eh, las reformas, sobre todo reformas como esta, eh, que modifican los usos y costumbres en las escuelas y sobre todo afectan intereses creados durante mucho tiempo, pues se encuentran resistencias y esta reforma encontró muchas resistencias. Yo creo que alentadas, mi opinión personal es por el CENTE y por la CENTE, aunque… Eh, también comparto el punto de vista de que el CENTE eh, ha sido una pieza muy importante para el desarrollo de la reforma, aunque parezca contradictorio. Yo creo que es lo que, a lo que se refería el subsecretario Otto. Um, analizar la conducta del sindicato tenemos que analizarla desde la perspectiva central, nacional y desde la perspectiva local de las secciones sindicales y nosotros lo que hemos descubierto a través de nuestros viajes alrededor de, por toda la república es eh, eh, que algunas en algunas ocasiones los líderes sindicales directamente participan o han participado en la oposición a la reforma educativa es decir eh, bueno, eh, nosotros fuimos víctimas de un atentado en el año 2015 en el Congreso del Comíe promovido por la Sección 18 de Chihuahua, la Sección Sindical 18, es decir, en donde prácticamente nos lincharon, al menos simbólicamente, ¿verdad? Bueno, es decir, a los que defendíamos la reforma o a los que hablábamos o pretendíamos hablar de la reforma. Es decir, lo que, lo que, lo que ocurre es que este es un proceso sumamente difícil tomando en cuenta los intereses que están siendo afectados. La reforma desde el principio se convirtió en una amenaza para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y si se reconstruye la historia de la polémica sobre la reforma, eh, se puede observar que la coordinadora, incluso antes de que se aprobara la legislación, estaba ya en la calle, eh, eh, la Ciudad de México incluso o manifestando su oposición a ella. ¿no? Es decir, eh, 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 otro factor que, que, que influyó de una manera decisiva en, en el movimiento de la conciencia la, sobre la reforma educativa entre el magisterio eh, pues fue sin duda la campaña de... Eh, mentiras, de calumnias, de falsos, de, de faltas a la verdad, de deformación de los hechos y de las ideas. Por ejemplo, el hecho de que lo que la reforma quería era precisamente poner en entredicho el trabajo de los profesores, cuando lo que al contrario, lo que la reforma se está proponiendo desde el principio es impulsar, elevar a los profesores, profesionalizarlos. Darles más oportunidades de promoción, eh, convertirlos en verdaderos profesionales de la enseñanza. ¿no? Eh, una siguiente, ah, perdón, eh, rápido. Bueno, soy académico y entonces si no menciono nombres no me siento a gusto, ¿no? si no tengo cita apropiada. En esto de la legitimidad eh, hay dos formas de, de verla. Una que de rusoniano, de Locke, de que tiene que ver con el origen democrático, es la voluntad popular, donde el ciudadano cede parte de su soberanía para que otros gobiernen. Entonces es legítimo. Pero hay otra que es una combinación entre Weber, de, que tiene que ver con la eh, eh, credibilidad de los hechos del gobierno, y Maquiavelo, con la acción del príncipe, la eficacia que el príncipe eh, recomienda. entonces ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que yo le veo? Yo pienso que, la, y además, esta segunda opción de legitimidad es variable, conforme está, es lo que eh, Habermas llama la plaza pública y esté en el debate ahí, entonces es muy variable, es voluble, no es fija, ya la esté en la Constitución, ya es legítimo, ¿no? es, está, está contestado. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que, cómo se construye esto? Y es donde entra en juego este concepto de la tecnología del poder. En un comienzo... Eh, bueno, es legítimo de origen porque el Congreso ganó por elecciones, es democrático, ya está ahí. ¿no? Pero en un comienzo la acción del príncipe de Peña Nieto parecía como la de un profeta armado, diría Maquiavelo. Estaba dando órdenes, él comandaba las legiones y le creció mucho, creció su popularidad y la credibilidad en el gobierno cuando apresó a la señora Elbester Gordillo. Todas las encuestas, y ya un estudiante me ayudó para compilarlas, todas la vieron eh, muy bien. Entonces, la tecnología del poder que utilizó, de mandar, que actuó como zorro y como león, diría Maquiavelo, le funcionó. Pero con la gente, no. Con la gente flaqueó. Entonces, en lugar de ordenar, en lugar de mandar, el presidente rogaba y les daba dinero y les daba plazas vía Miranda, el subsecretario de, de gobierno de la Segob entonces los hizo crecer. Y esto tiene que ver la, con la función de un aparato de propaganda muy bien montado, tanto por el Cente como por la Cente, porque parte, y es lo que tengo que decir del discurso del gubernamental, estoy de acuerdo con Otto, yo revisé todas estas cosas, no hay ninguna alusión peyorativa a los maestros, pero la propaganda del Cente primero, la, la defensa de la escuela pública, ¿qué? Cruzada Nacional por la Defensa de la Escuela Pública era la, la consigna de la señora Gordillo, y. Luego la, la, la coordinadora hicieron como si ese fuera el discurso oficial y tuvo mucha credibilidad, lo cual le restó legitimidad al, 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 al Estado. Pero de todas maneras, el, estos instrumentos del Estado evaluador, sobre todo el, la evaluación del desempeño docente, causó mucha inquietud entre los maestros. No era el discurso lo que les molestaba, sino el temor, bueno, ¿qué va a pasar con mi plaza? Además ya no lo voy a poder vender ni heredar. Entonces era era realmente un atentado aparte de una cuestión que pensaban que era de por vida vitalicia y que ya era la ruta que tenía que seguirse. Y sí entendí con esa mirada que me estoy pasando del tiempo. <risa> <risa> Perdón, nomás para, una, un dato eh, más que, más que nada para eh, complementar lo que dijo ya Mauricio. Y Carlos, un poco en este tema de legitimidad de origen. Eh, si vale para la legitimidad de ejercicio, hay que decir que de manera sistemática y en todas las encuestas a población abierta, nacionales y en vivienda, la reforma educativa es la que sale mejor evaluada de entre todas las 11 reformas estructurales. vez la última de julio-agosto de este año consistentemente muestra eh, lo mismo. A pesar, de, a, perdón, a pesar de que en la plaza pública… Como diría Habermas, no la trae todo contigo, porque hay muchos comentaristas del periódico, eh, y muchas de las cosas que decían de los maestros eran los encabezados de, en la prensa, eh, sobre todo en Reforma, pero ya el texto adentro ya no coincidía con lo de, de maestros reprobados y responsables, y todo era, era distinto el, el contenido. Entonces, es, también habría que analizar eso con. Con, con cierto cuidado. Hay un artículo de, eh, de Gloria Díaz, eh, de, 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 de alemán del Castillo, alemán, en exo sobre el papel de la prensa y cómo esto jugó para, en la plaza pública para mediatizar este tipo de cuestiones y restarle legitimidad a la, a la reforma. Eh, nada más para aclarar: cuando yo hablé de discurso, no me refería al discurso oficial. Precisamente mi punto fue el enorme contraste que yo veía entre lo que la reforma decía y lo que yo escuchaba allá afuera. Ese discurso efectivamente venía de encabezados, venía de comentaristas políticos, venía de organizaciones. Eh, pero ese discurso es que los maestros son tontos, flojos, este, etcétera. O sea, era, era muy negativo. Reconozco que no era el discurso que uno veía en blanco y negro a la hora de leer la reforma. Pero yo no escuché, por lo menos en los primeros dos, tres años del gobierno, una respuesta a ese discurso que estaba allá afuera. Eh, la primera respuesta fuerte que yo escuché ese discurso vino cuando publicó el IMCO un, eh, un documento que a mí se me hizo, la verdad, escandaloso eh, sobre los salarios de los trabajadores. Ahí sí me acuerdo que brincó la CEP, y creo que muy correctamente este, a... a, 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 a este, contraargumentar lo que se decía ese en ese documento, pero en fin, eh, no, yo me refería al discurso que había en general, en encabezados, en las bocas de algunos académicos y no académicos de, de comentaristas, no, era todo sobre evaluar para premiar y castigar, no, ese era el tema de la reforma educativa, punto. No era evaluar para entender la situación de los maestros y cómo ayudarlo, no, era evaluar para premiar y castigar, este, pero, pero reconozco que, que en blanco y negro uno leía la reforma y decía otras cosas. ¿no? Este, hay más preguntas, yo nos, creo que ya en una de esas ya se nos pasó el tiempo. este Lee una más que tiene que ver con, con, con el tema sindical y pregunta que una persona que hoy por hoy hay un monopolio en la representación sindical y que si traer una mayor competencia sindical puede traer una mayor gobernanza al sistema educativo. Igual esto no les toca a la CEP decidir. El, el maestro Iván, en la materia. Muy rápidamente, yo creo, que, yo creo que las relaciones laborales tienen que modernizarse en el campo educativo. Tienen que revisarse incluso los fundamentos jurídicos que las sostienen. Por ejemplo, el convenio de 1946. Tiene que revisarse la ley federal de trabajo. tiene varios cuerpos normativos de relaciones laborales tiene que ponerse, someterse a una criba. Ahora, eh, mi opinión es que deberíamos eh, tener libertad sindical. Mi opinión es que los trabajadores libremente deben asociarse e integrar todos los sindicatos que quieran. Eso debería privar en educación. Ahora, entraña un riesgo, ¿no? Que la dispersión abrir muchos frentes de lucha, ¿no? De focos rojos por todos lados. Y bueno, eso tendría que ser examinado desde la óptica de la ingeniería política o de la, no sé, o la policía. Eh, creo que ya, ahora sí, ya se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias. Yo nada más quisiera decir que sí. Si algo queda claro hoy en México para mí, por lo menos, es la importancia de la educación, la importancia de la reforma educativa. Este, independientemente, creo, de lo que uno piense de esta reforma, tanto en general como en temas específicos, creo que no hay la menor duda de su profundidad y seriedad. Este, es claramente una reforma bien pensada eh, y que se está implementando también, creo yo, de una manera pensada. Eh, queda también muy claro la enorme complejidad del tema de implementar esta reforma y los no, enormes retos este, que hay en implementarla, tanto a nivel meramente técnico, ya ni se diga lo político. Eh, me, me encanta que se reconozcan las tensiones que hay en este proceso, las inevitables tensiones que hay en este proceso de implementación, este, pero lo que sí, insisto, es un tema fundamental que está en la mesa, está en la agenda, hace cuatro años realmente no estaba, hace cinco años no estaba y era medio trágico el que no estuviera. Qué bueno que está, es impresionante la cantidad de gente con la que uno platica, que ahora te habla de, de la reforma educativa, del sistema educativo, y está, en la, está en la agenda de una manera muy clara y eso se me hace formidable. Este, como resultado en parte de, de, del impulso de la, de la reforma creo que, creo que sí es una reforma con un tiempo de maduración de largo plazo y en, eso, en ese sentido siempre preocupan momentos electorales como el que viene el próximo año eh, porque ahí puede tambalearse eh, estas cosas pero qué bueno que está en la mesa que se está discutiendo y qué bueno que se avanza con un claro entendimiento de lo que se quiere y con, con claridad de los retos que se enfrentan y, e, e insisto, con una profundidad y una seriedad este, que independientemente de lo que uno piense de la reforma hay que reconocer. Este, y en ese sentido, creo que aquí terminamos. Muchísimas gracias a todos. todos.